Bienvenidos a la sesión número 7 de este método de aprendizaje. Esta semana ha sido muy intensa. Hemos tenido la visita de Tino Soriano, que venía a hacer un reportaje en Torrevieja. Estuvimos departiendo con él. Hemos estado en el concurso de fotografía de la Diputación, Miradas a la Arquitectura, cuyo fallo ya se ha producido, pero todavía no se puede desvelar. Lo que se puede desvelar es que el ganador de una de las categorías está aquí. Está presente. El nivel ha sido muy elevado y los autores han presentado 72 obras muy elaboradas, muy trabajadas, y se nota que se está cociendo pues, muchas cosas, ¿no? Con el tema de la fotografía, alrededor de la fotografía. Se nota que las preocupaciones de los autores van creciendo con respecto a la composición, con respecto. Es una madurez así generalizada la que se observa en el sector. Inaugura nuestro compañero José Luis Villaescusa en San Javier una exposición de fotografía de autor sobre el Mar Menor. Y tenemos la oportunidad de verla hasta el 31 de marzo en el Museo Municipal de San Javier. Y me gustaría que algunos se acercara a verla, si podéis, porque plasma la evolución de un autor que está comprometido con su entorno, que ama los paisajes que le rodean y que está aplicando la fotografía como herramienta de divulgación y de conservación. Y me parece muy interesante cómo ha madurado José Luis y cómo está plasmando su propio mundo, su propia visión de la fotografía aplicada en los paisajes que le rodean. Y tenemos aquí presente también a Javier Sánchez Moral, nuestro webmaster y blogger del SOS, que ha venido desde Madrid con su esposa a presenciar una sesión en vivo y en directo. Él está llevando, bueno, él creó Unidos por la Fotografía, lo que es el foro, la web, todo el gran la gran movida. Y bueno, nos hemos puesto un poco al día de lo que ha pasado esta semana. Estamos preparando una exposición para Sony Mac Photo. Y un pequeño equipo de fotógrafos. Hemos alquilado una gran nave de 800 metros cuadrados que se llama el Estudio de la Luz. Y allí es donde vamos a preparar los grandes montajes para estas sesiones. Es decir, allí es donde vamos a realizar muchas de las sesiones que vamos a traer aquí, con estos vídeos que estáis viendo y con estas preparaciones que estáis viendo. Bueno, para que empecemos a pensar un poquito más en grande y un poquito en producciones que se salen un poco de lo normal. Y hoy el tema, uno de los temas que nos trae el método, porque son dos temas los que vamos a abordar hoy. El primero es estabilidad, el uso de trípodes y rótulas en fotografía, que es una cuestión que tiene gran importancia. Viendo cómo trabaja un autor, cómo estabiliza su equipo, qué tipo de fotografía hace, podemos saber mucho sobre lo que le gusta, sobre cómo entiende la fotografía, sobre cómo plasma sus visiones. Para empezar, el mundo de los trípodes es, bueno, ya lo veis en la foto, es apabullante. El que tiene que comprarse un trípode nuevo y no sabe muy bien por dónde empezar, se ve muy impresionado por la cantidad de marcas, modelos, accesorios que hay para los trípodes y muchas veces va a aprender equivocándose, porque no se va a dejar aconsejar bien, no va a entender bien si la fotografía va a ser una prioridad o no. Hay muchas personas que le gusta la montaña, pongo un ejemplo. Y para ir a la montaña, pues le gusta ir cuanto más ligero es mejor, sobre todo en las cuestas arriba. Entonces, a veces se dejan llevar por los trípodes muy livianos y cuando las condiciones atmosféricas no son adecuadas, cuando hay un poco de viento o cuando quieres hacer una foto dentro de un arroyo y el arroyo tiene cierta cantidad de agua, pues nos damos cuenta que el trípode nos va a dejar tirados. Entonces, es importante acertar a la primera porque nos ahorra dinero. Casi siempre el momento del disparo, el momento de captar la fotografía, es cuando más concentrado y más consciente es el fotógrafo de lo que está haciendo. Entonces, la forma de sujetar la cámara, la forma de estabilizarse uno, abriendo un poco las piernas, aguantando a veces incluso la respiración, es lo que marca las diferencias en los resultados, en muchas ocasiones. Cuando estamos haciendo una foto a infinito, a luz de día, nos va a dar un poco igual, porque las velocidades van a ser seguras. Un sujeto que está en infinito, mucho hay que mover la cámara para que se plasme ese movimiento, es más difícil que salga mal.
Cuando trabajamos cerca de una persona, cuando trabajamos cerca de un objeto, ampliando mucho esa imagen, es cuando sí se pueden transmitir todas esas vibraciones y van a ser muy visibles. Hay una recomendación muy genérica en la fotografía que es una velocidad que se supone que es segura, que es uno partido por la focal de trabajo. De forma que si tenemos un 100 milímetros a un cienavo de segundo, se supone que la foto va a salir bien. Pero esta fórmula no tiene en cuenta a qué distancia estamos del sujeto, qué grado de ampliación estamos captando con la cámara. No es lo mismo disparar a un cienavo de segundo con un macro a una mosca que con un 24 milímetros a un paisaje. O con un 100 milímetros a un paisaje infinito. ¿Por qué? Porque las cosas que están muy cerca, amplifican mucho mi vibración. Se mueve mucho más distancia la cámara en una ampliación muy grande de una mosca que en algo que está infinito, donde la vibración apenas se va a notar, apenas se va a transmitir. Así que esto me parece que es muy optimista, muy optimista esta recomendación. Tanto más cuanto que el uso del trípode puede ser beneficioso para otras cosas. Por ejemplo, para ralentizarnos cuando hace falta ralentizarse y prestar más atención a la composición. El trípode va a marcar un antes y un después en nuestro tipo de fotografía. Casi siempre es así. Nos hace más reflexivos, nos hace menos impulsivos. El estar mirando el mismo encuadre durante unos segundos hace que podamos introducir pequeñas mejoras en él. Somos más conscientes de que hay una piedrecita que casi no veíamos ahí, pero está. Entonces, o le damos entrada o le damos salida, y todos esos pequeños detalles marcan una gran diferencia a la hora de un autor que esforzado en la composición. Casi siempre, cuando me falta luz, cuando estoy en el interior y no puedo utilizar trípode por algún motivo y me falta luz, lo primero que intentaré, como hemos hablado muchas veces, es abrir diafragma, salvo que la función estética no me lo permita, que quiera mucha profundidad de campo, y entonces recurriré al ISO. Lo último a lo que recurro es ISO, el valor ISO, porque el valor ISO supone que estoy amplificando la señal de la cámara, que tiene una cantidad de ruido inherente en ella, y estoy amplificando ese ruido también. Así que casi siempre lo último que toco es el ISO, y casi siempre hasta una limitación. Cuando uno conoce su cámara, pues sabe que a partir de ISO 800 o a partir de ISO 1200, el ruido que aparece, pues no le gusta. O le gusta muy por encima de esos valores. Entonces ya es una función muy de autor, muy personal, elegir cómo solvento esa carencia de velocidad de obturación que me hace falta. Es en este tipo de fotografías, esto es un detalle, pues será aproximadamente 1 o 2, mitad de tamaño real. Pues claro, estas fotos yo no recomiendo que se hagan a pulso, salvo que estés trabajando con flashes que priorizan sobre la luz ambiente. Y como hablábamos, si prioriza sobre la luz ambiente, es la duración del destello del flash la que equivale a la velocidad de obturación. Entonces sí, si son los flashes los que están aportando toda la luz a este sujeto, podría tirar a mano, porque aunque tira un 250 de segundo, si los flashes estuvieran apagados saldría la foto negra, toda la foto, toda la luz viene de los flashes, y aun disparando a plena potencia sería el equivalente a un milavo de segundo. La foto aparecería estática. Bueno, pues en esos momentos donde voy a hacer la foto, es cuando, como comentábamos antes, me voy a hacer muy consciente de la estabilidad que tengo. Si estoy estable, si estoy encima de una barca que se mueve, si estoy en una avioneta, si me puedo apoyar en una pared, si puedo pegar la cámara contra una columna. Una serie de recursos que utiliza el fotógrafo. Otro caso puede ser la foto a ras de suelo. De repente he encontrado unas setas bastante altas y quiero fotografiar desde abajo de un punto de vista inusual, con un angular muy potente. Pues en esos momentos seguramente no tenga un trípode de suelo. Me tendré que apañar pues con una rebeca debajo, apoyando bien la cámara, mirando como pueda. Pues es aquí cuando esas pequeñas diferencias, ese fotógrafo que sí que sabe mirar en el entorno y saber cómo solucionar esa situación, hace posible que te lleves la foto a casa y que esté bien. En el interior de un vehículo, cuando utilizamos el vehículo como HUD para recorrer más terreno buscando fauna, muchas veces disparamos desde la ventanilla. Disparamos desde la ventanilla. Y aquí es cuando pues, todavía más hay que extremar las precauciones. Primero con el motor del coche que está vibrando continuamente. Eso hace que cualquier foto a un 60avo, un 30avo de segundo sea inviable, salga movida. También cualquier persona que esté dentro del coche y se mueva, o nosotros mismos si nos estamos disparando e intentando hacer algo, esa foto no va a salir. Todo lo que se mueve dentro del coche afecta el movimiento a la fotografía. Sin embargo, en el caso de una avioneta, es al contrario, mientras que en el coche busco el apoyo, apago y no me muevo, la avioneta no puedo hacer esto. Puedo hacerlo, pero voy a acabar muy mal. Porque luego, algunas no arrancan otra vez. Esto ya lo hemos comprobado. Entonces, cuando vas con el motor encendido, es mala idea apoyarte. Toda la transmisión del vehículo, del movimiento del vehículo, todas las vibraciones van directas a la cámara si te apoyas.
En este caso, la mejor idea es que el cuerpo, nosotros compensemos los movimientos de la avioneta, como si fuéramos un estabilizador. De forma que si gira bruscamente hacia la izquierda, nosotros compensaremos hacia la derecha, e iremos haciendo pues, como si fuéramos un balancín. Ahí veis un soporte de ventanilla que no es muy eficaz. Lo veis puesto sobre un 70-200. A partir de aquí, ese soporte ya no sujeta con firmeza las ópticas. De hecho, aquí, claro, si estás dentro del coche, ya os digo, ni respirar. Cualquier movimiento que hagas tú o que haga algún ocupante del vehículo va a afectar a esa fotografía. Entonces, o estamos en velocidades muy altas o se va a notar. Esas pinzas vienen muy bien pues, para sujetar unos prismáticos, para hacer alguna foto pues, casual con un telecorto desde la ventanilla. Si tuviéramos un 400 milímetros, es incluso más aconsejable quitar esta pinza y apoyarnos directamente sobre la ventana, bajando el cristal, que hacer la foto así. Y luego en la avioneta, pues ya os he contado un poco la idea. Esta es un poco pequeñita. Uno se preocupa de cómo van a cerrar eso con ese hombre ahí metido. Pues sí, cierra, pero malamente. Buscamos mucho pues, qué tipo de avioneta es. No es que vibre más o menos, sino que son más o menos cómodas. Una Cessna de cuatro plazas no es como un Bambino de estos. En el Bambino caben determinadas personas con determinados volúmenes. En una Cessna de cuatro plazas, incluso puedes llevarte la mochila con el equipo detrás. Y sobre todo es que la ventanilla se abre hacia arriba y la comodidad es mucho mayor. En un Bambino es una cuerda la que te limita la apertura de la cabina y cabe justo, un objetivo de 77 milímetros de diámetro frontal, cabe justo por el orificio. O sea que es muy incómodo porque o lo tienes justo a la foto o no puedes rectificar el movimiento. Estos son los factores que más afectan a que una foto tomada ya con trípode. Es decir, ya hemos bajado el vehículo, estamos ya a pie de campo para hacer una foto. Estos son los factores que pueden afectar a que incluso con un trípode la foto salga movida. La estabilidad del conjunto trípode-cámara, el trípode, si lo metemos en el agua del mar, si lo metemos en el río, si hace viento, si no está bien estabilizado, aun con el trípode va a salir mal la fotografía. Las condiciones ambientales, si el sustrato está inestable, si es un lodo y el trípode se va hundiendo lentamente, que no lo aprecias pero se está moviendo. Pues al final el resultado de la fotografía no va a parecer estática. La combinación entre la focal que utilicemos y el tamaño final del sujeto en el encuadre también no es lo mismo, como os decía, fotografiar una mosca que fotografiar un paisaje. En un paisaje, en una mosca, una pequeña vibración se aprecia. Está recorriendo varios milímetros en el encuadre. En un paisaje, una pequeña vibración con la distancia no se aprecia. Y claro, la velocidad de obturación, que es la que hace que precise levantar el espejo. El levantamiento del espejo, hasta hace unos años nadie sabía lo que era. Los fotógrafos paisajistas, todos íbamos al campo y un día nos explicaron que las cámaras de alta gama tienen un botoncito ahí que levantan el espejo. ¿Y esto para qué es? Pues porque a veces trepida, no, pero si uso trípode. No, pero es que con trípode y todo la imagen puede resultar trepidada. Así que yo lo que recomiendo es que compremos un trípode con cierto peso. El peso del trípode es importante. No podemos tener un trípode que casi no pese, porque el día que haga viento, el día que necesite lastrarlo con mucho peso, puede ser que las patas no resistan. El trípode, para el fotógrafo que puede permitírselo, para el fotógrafo que hace pues, ciertas caminatas, pero que no son tremendas o que no son de supervivencia, pues si vamos a hacer fotografía, debemos ir en serio con un trípode con un cierto peso, que permita ser lastrado. Incluso estos trípodes hace falta lastrarlos. Porque cuando le pones un teleobjetivo en un día de viento, ese teleobjetivo hace mucha vela a 1,5 metros del suelo y aún así necesitaremos muchas veces lastrarlo. Yo os recomiendo que probéis la fotografía de costa para que veáis hasta dónde os va a dejar el trípode tirados. Cogéis un día ya en mayo o junio que ya hace más calorcito, os vais a la playa, un día que no haya mucho oleaje, os metéis con el agua en la cintura y tratáis de hacer una foto desde el mar hacia tierra. Y veréis que el trípode se hunde en la arena y debe hundirse porque si no la foto saldría movida. Y notaréis que lo estaréis clavando pues como medio metro en la arena. Si el trípode no es bueno se va a partir las patas. Pensadlo bien antes de lo que hacéis. Pero más vale que os pase ahí que no que os pase en una localización. Que hagáis un viaje a, ¿qué voy a decir yo? A Bolivia y llegáis allí, el primer día os metéis en el agua y partís las patas del trípode. Pues hay un tipo de fotografía que yo creo que marca el límite de hasta dónde llegar con un trípode, que es este tipo de fotografía, que es clavando las patas en la arena, trabajando entre las piedras de un río, que a veces te apoyas un poco en el trípode y partes la pata. Ahí es donde está la diferencia. Y un trípode bueno no significa un trípode caro. Aquí veis, estoy haciendo una foto sin trípode. Pues, hay mucha distancia desde mi primer plano hasta donde estoy yo,
hay bastante intensidad lumínica, eso hace que esté utilizando pues una velocidad de obturación razonablemente alta, un 250 avo, un 500 avo de segundo. En ese caso, el trípode te puede lastrar. En este caso no, porque es un paisaje. Pero si estuviéramos siguiendo una acción, si estuviéramos buscando personas, si estuviéramos haciendo retratos, si estuviéramos haciendo reportaje, hay muchas veces que el fotógrafo le pasa al revés, que el trípode le lastra, hace que pierda fotos. Tan importante es saber cuándo debo usar el trípode como cuándo debo dejarlo aparte. Es decir, si veo que el trípode me está lastrando, es mejor perderlo de vista y seguir a mano. Bueno, y hay ciertas velocidades de riesgo que suelen empezar a partir de un 30 avo de segundo, en las cuales, digo suelen porque ya os digo que importa mucho el tamaño del sujeto. Si estoy haciendo una mosca a tamaño real, incluso a un 125 avo de segundo mi foto va a salir trepidada con mucha garantía de que va a ser así. Porque tengo dentro de la cámara un espejo con un muelle tenso que permite que dispare a un 4000 avo de segundo, a un 8000 avo de segundo muchas cámaras, y eso lo hace un muelle que tira del espejo para arriba para que se haga la foto con el mínimo retardo posible. Ese muelle es el responsable de que cuando el espejo sube, golpea la parte alta de donde está el pentaprisma, y ahí, a pesar de que hay un acolchadito, de que hay una esponjita que se va gastando con el uso y con los golpes, y al año ya está deteriorado, pues ese golpe es el que me puede trepidar la foto. Entonces debo saber muy bien dónde, en qué función personalizada tengo ese levantamiento del espejo para que sea ágil buscarlo, o bien crearme un acceso directo, pues con el botón Set o con un botón, personalizar la cámara de forma que sea muy rápido encontrar esto. Sobre todo para aquellos que hacéis macro, paisaje, retrato, algo que tiene pues mucha proximidad a veces con el sujeto o mucha ampliación del sujeto y a veces la limitación de no usar trípode. Así que es mejor ser prudente y acostumbrarse a que cuando pongo mi cámara en el trípode, aunque esté en una velocidad que me parece segura, como no es contraproducente, pues levantaré el espejo y utilizaré un cable disparador. Al principio los cables disparadores, que no eran de la marca de la cámara, pues venían con ciertas posibilidades que lo hacían muy atractivo, como el intervalómetro, podías, digamos que, configurar un poco el cable disparador y hacía que muchas personas pues lo compraran, entre que es más barato y que tiene más posibilidades. El inconveniente que tenían en aquel entonces era que cuando se te acababa la pila, ya ni siquiera podías hacer disparo normal. Ya no podías hacer una larga exposición de noche, ya no podías utilizarlo. Esto era un hándicap porque, claro, la primera vez te pasaba. Anda, que esto lleva una pila dentro. Sí, lleva una pila y hay que llevar repuesto. Con un cable normal no hay que llevar repuesto. Pero ahora ya lo han hecho muy bien y ahora cuando se te acaba la pila puedes seguir trabajando con él. O sea que, bien, es una buena posibilidad de utilizarlos. ¿Veis aquí? A pesar de usar un angular, un 17-40 milímetros, estamos trabajando a medio metro de un sujeto que hemos encontrado, que es una barracuda. Es un pez depredador. Bueno, pues a esta distancia tenemos mucho riesgo de que la foto salga movida, especialmente en un día como veis ya nublado o que se ha ido el sol. Esta foto estará hecha pues aproximadamente a un 15avo de segundo, un 1/8 de segundo. Aquí es donde trípode, bien metido, las patas bien clavadas en los guijarros. Cable disparador y levantamiento de espejo es lo que hace que la foto salga perfectamente. Este es un detalle de la cámara sin objetivo, con y sin el espejo levantado. A la izquierda veis el espejo acachado, es decir, ahí estamos teniendo visión por el ocular de la cámara. Este espejo reenvía la imagen que forma el objetivo, la reenvía al pentaprisma y la veo por el ocular de la cámara ya corregida y vuelta del derecho. En cuanto aplico el levantamiento del espejo, el sensor ya queda expuesto y preparado para que el obturador se abra y empiece la captación de la imagen. Este es un cable disparador adaptado. Yo los adapto, los abro. Bueno, yo no, porque soy un inútil, pero tengo un amigo que es muy manitas y me hace todo esto. Me abre el cable disparador y me adapta una salida RCA, una salida, digamos, universal. De forma que la barrera infrarroja, los cables disparados a distancia de 50 metros o las radios que las hacemos con los mandos de teledirigir coches, pues me funcionen con el cable disparador. Yo llevo un repuesto siempre de trípode en el vehículo, a veces dos, porque yo sin trípode no sé trabajar. Mi tipo de fotografía, sobre todo con el SOS, que son largas exposiciones, requieren impepinablemente el uso de un trípode. El trípode me ha sacado de muchos apuros, no solo a mí, sino a muchas personas que han venido a los cursos y han descubierto en el curso que el trípode se ha roto. El primer día en un arroyo se ha partido una pata del trípode. Luego os diré en qué tipo de trípodes pasa estas cosas, pero vamos, lo vais a descubrir vosotros mismos también con el uso. Extremaré las precauciones cuando haya baja intensidad lumínica, cuando tenga poca luz, condiciones de poca luz,
cuando esté en un vehículo que se mueve, ya sea una embarcación, una avioneta, un coche, cuando maneje teleobjetivos pesados a partir de un 70-200 milímetros, a partir de un 70 milímetros, tengo muchas posibilidades de que la foto no esté perfecta. En la pantalla me va a parecer que sí, pero cuando llegue a casa amplíe la foto a píxeles reales, que es como se ven ver las imágenes. O si estoy disparando con película, en cuanto coja la lupa cuenta hilos, me voy a dar cuenta que la definición no es perfecta. Estoy desaprovechando todas las capacidades del objetivo y mi foto, pues cuando la envíe a un público exigente, a una agencia, a una exposición, o tenga que hacer una ampliación a gran formato, se va a evidenciar mis carencias técnicas y eso hay que prevenirlo. Y con grandes aumentos, cuando estoy haciendo detalles, macrofotografía, ahí es cuando hay que extremar estas precauciones. Así que ahí es cuando trípode, cable disparador y espejo. Aquí vemos el trípode montado para una larga exposición. Es un trípode concebido para paisaje. Si os fijáis, los mandos están oxidados del uso. La columna está recortada. En la foto de la izquierda, veis que la columna acaba ahí muy bruscamente. Es porque está recortada. Está recortada para hacer macrofotografía. Estas columnas son muy baratas, yo las compro de segunda mano y unas las recorto a ras de trípode y otras las dejo largas para paisaje. Y al lado hay un montaje para fotografiar plantas con un difusor en el flash separado de la cámara. Y ya veis que incluso la cámara montada sobre un teleobjetivo que tiene su propio aro de trípode nos deja ver que la cámara también tiene una zapata rápida colocada. Es decir, todos los objetivos que tengan collar y todas las cámaras que tengamos deberíamos tenerlas con la zapata rápida preparada. De forma que cuando veamos algo que necesita trípode, no haya que cambiar la zapata, sino que simplemente se pone muy rápido y se hace la foto. Entonces, el precio de las zapatas lo permite y los sistemas de anclaje de los trípodes se maximizan con estas precauciones. Así que lo que estamos viendo aquí son trípodes de tres ejes, con tres mandos que permiten aislar el movimiento vertical, horizontal y diagonal. Estos son los más indicados para fotografía de paisaje. Estos son los que yo recomiendo para el paisajista. La rótula de bola nos liberaría dos a la vez. El horizontal no, porque lo puedo tener aparte con un mando, pero en cuanto toco la bola, la cámara ya me está perdiendo todas las otras dos posibilidades. Es menos fino, yo creo, para fotografiar paisaje. Así que nos vamos a una tienda a comprar un trípode. En la tienda todos nos parecen magníficos, robustos, pesados. Uy, esto lo que pesa. Pero cuando me voy a una quedada digo, madre mía, si me he comprado un juguete, si aquí todo el mundo viene con unos trípodes tremendos. Me empiezo a buscar en internet marcas y modelos y me vuelvo loco. Hay millones de trípodes donde elegir. Esto no ayuda al fotógrafo. Acabas pensando, ¿y no pueden sacar uno bueno que sirva para todo? Y no tantas marcas y tantos modelos. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis de las marcas que tengo en el mercado. En la alta gama tendría Gizo. Gizo son trípodes que con su cabezal ya nos están costando 800 a 1000 euros, que lo hace prohibitivo para un usuario como yo, cutre, que busca maximizar la robustez, el precio y las prestaciones. Gizo solo tiene un problema, que no todo el mundo lo ha constatado, pero muchos usuarios sí lo han constatado, que son los adhesivos que pegan las patas a la columna central, a la parte central del trípode. Según Gizo, en un mail que yo he leído de uno de mis amigos que le dejó tirado el trípode, pues estábamos haciendo fotos y cuando él sacó el trípode se quedó la pata clavada, pues mandó un mail a Gizo y le dijeron que, claro, ¿cómo se le ocurre mojar el trípode? Vamos a ver, me he gastado 1000 euros en un trípode de montaña, de fibra de carbono, para hacer barbaridades y me dice usted que no lo puede mojar. No, hombre, no lo moje, pues estropea el adhesivo. ¿Y qué hago? ¿Lo meto en la vitrina? ¿Y con qué hago fotos? Bueno, mi trípode está en el siguiente gama: altas prestaciones y precios contenidos, más o menos. Son los Manfrotto. Manfrotto me ofrece, bien, pues, las prestaciones que yo necesito. Después habría una gama media, que también es funcional, pero no sé si vale la pena por la diferencia de precio. Es decir, cuando miro el precio de los trípodes que yo necesito y de una gama media, a mí no me vale la pena hacer experimentos pues con estas marcas, pero a lo mejor ya lo tenéis y os puede dar buen resultado. Recordad que no solo es el trípode, va a ser después la rótula la que también marque las diferencias. Entonces el trípode es una base que simplemente tiene que ser estable y soportar el peso. Ahí tenéis Benro, Slick, Giotto, Togura, que están bastante bien hechos y si encontráis una buena oferta, pues puede valer la pena, ¿por qué no? Lo que sí que os digo es que lo que yo utilizo me dura 18 años de uso intensivo, de meterlo en el mar, de que me caigan piedras, de que me caigo con el trípode, de que se abolla una pata, de que les... Estos me están durando 18 años, se oxidan, se putrefactan los tornillos, se corroen.
El aspecto es horroroso. Si te vas a hacer de repente un encargo, ¿qué voy a decir yo? Pues un encargo de social y llegas con tu trípode, te miran como diciendo, ¿este dónde ha sacado? Este busca los trípodes en los basureros. Pero bueno, son trípodes que se encuentran de segunda mano aún, se encuentran en eBay, están costando 70, 60, 80 euros, cuando los trípodes nos van a costar 220, 230 euros. Son más robustos, son más fiables. A veces no sabemos en qué, pero yo sí lo sé. Las partes móviles, las pestañas de las patas no se parten, están hechas de una aleación. Son esas pequeñas cositas las que hace que el trípode dure más. Entonces, a ti te lo vas a poner al lado del mío y vas a decir, no, si son iguales. Hay pequeñas cositas que uno con el uso descubre que se acaban partiendo, que se acaban rompiendo, o lo ves en otros colegas y amigos que vienen a fotografiar a tu lado y ves que le está dando problemas el trípode. Y por supuesto, la gama baja, que es la que se empeñan en vendernos en todas las tiendas, es aquella, bueno, con estos trípodes no podemos hacer nada serio. En cuanto le pones un 180 macro encima, aquello ya tiene holguras, no da la talla. Acabaremos utilizándolos pues como trípodes de flash, por ejemplo, o para otras cosas. Pero no para hacer una fotografía con un teleobjetivo encima, desde luego. Bueno, casi todos estos trípodes son míos, hay dos que no, que son prestados. Empezamos por la izquierda, es un trípode moderno, de estos que con la columna hexagonal, que le puedes dar la vuelta y ponerlo así casi a ras de suelo, y lo puedes poner en horizontal. No es nada estable en esta posición. De hecho, con un 180 macro, mi cámara y un 1.4 por, poniendo la cabeza a mitad, el trípode se cae. No me gusta, a mí este sistema no me gusta, pero bueno, ya os digo yo, esta es la parte subjetiva de la presentación, donde yo digo lo que utilizo por si os sirve de referencia y cada uno que piense, pues oye, yo como no lo uso el trípode así, sigo con mi Slick perfectamente o con lo que tenga. Al lado justo está Little Head, le llamo yo, cabeza pequeña. Es un trípode de acero que está concebido para vídeo y es el que meto dentro del mar cuando tengo que hacer exposiciones muy largas a ras de agua. Es un trípode muy sólido, que no se oxida, que, bueno, pues eso, me da estas prestaciones. Pesa aproximadamente 5 veces más que un Manfrotto 0,55, para que os hagáis una idea. Es muy, muy pesado. Lo llevo con rótula de bola, pues porque se la puse y no se la he quitado. Pero no es lo que a mí me gusta. Pero bueno, es un trípode muy funcional, que saca de muchos apuros, que en días de viento te lo puedes llevar y ponerle un 400 milímetros, un 500 milímetros encima. Y que si tuviera que comprarlo, lo compraría de segunda mano, como ya hice. Es decir, es un trípode que, bueno, nuevo no te lo vas a comprar porque es para darle mucha batalla y de segunda mano los trípodes funcionan igual de bien. Esta es la rótula de bola que os decía que a mí no me son prácticas porque cuando las liberas pierdes, no sé, ganas como demasiadas posibilidades de cambio, ¿no? Pero si alguien tiene ya una rótula de bola y se la ha comprado, bueno, pues mientras la cambia no la cambia o qué hago yo, mi recomendación es que se compre una zapata en L. Hay unas zapatas en L que se la pones a la cámara y te permite cambiar a vertical simplemente moviendo la cámara. Son para cámara, no para objetivo, porque el objetivo, los teles llevan su collar, que lo giras, pero con angulares es la cámara la que sujetas a la zapata, al trípode. Ahí sí que la zapata en L, primero que no te cambia tanto el punto de vista de la cámara como inclinar el trípode, que sabéis que la cámara baja y te está cambiando y tienes que subir la columna y rectificar, te da un punto de vista muy parecido al que tenías en horizontal y por otra parte la estabilidad es máxima. Ya no estás jugando a doblar la bola a un lateral que tiene menos estabilidad, incluso el objetivo se puede mover si la zapata no está bien apretada, la cámara está sobre su eje de gravedad y es muchísimo más estable. Una pequeña zapata en L aquí marca la diferencia. Al lado, este sí que es mío, el 055C Chrome, con una rótula para teleobjetivos de Manfrotto, que es como una W. Ahí es donde con una zapata muy larga alineas el peso del teleobjetivo hasta que se anula. Y es muy práctico para fotografiar aves o lo que sea. Son teleobjetivos que pesan 5, 6, 7 kilos, más la cámara. Es muy fácil meterse en 10 kilos con un objetivo duplicador y cámara. Entonces hace falta un tipo de rótulas muy específicas que se llaman de balancín o gimbal. Esta de Manfrotto no es nada cara. Esta yo la compré de segunda mano por 60 euros en Alemania, pero aquí en España están en 80, 60, 50, 70, según cómo esté la rótula. Ya os digo que con la rótula pues no se puede rayar una lente, no es algo muy delicado. Mientras la fricción sea buena y gire bien, y si no la grasa acaba ayudando a hacerlo. Y el último que veis es estos modelos que se invierten también, pero con una rótula de bola. Como os digo yo, el peso, claro, para mí no es un factor. Nunca he considerado que un trípode que pese menos es mi opción. No, los trípodes tienen que pesar y hay que cargar con ellos. Y como mi opción no es ir a recorrer distancias en tanto tiempo, es ir a hacer tantas fotografías como pueda, y si me tengo que parar en el primer metro y pasar la mañana, es buena señal, es que hay algo que fotografiar, pues llevo un trípode que pesa.
Eso sí, aquellos que, bueno, que hacéis travesía, pues hay ciertos trípodes que pesan menos, que están hechos pues con basalto, con carbono, luego los veremos. Pero me parece más interesante incluso los monópodes, como el Monotrek, que es un híbrido entre bastón de caminar y trípode. Incluso permiten algunos trípodes de algunos monópodes ser engarzados. Es decir, si vamos con varios compañeros, con tres bastones podemos hacer un trípode. Nunca tendremos prestaciones como un trípode de verdad. Creo que es más lógico llevar un solo trípode y repartirse el peso entre varios. Esto es un trípode roto. Esto es un 0,10, un 0,90 de Manfrotto, que es la gama por debajo de 0,55. He visto ya 3, 4 rotos. Unos en ríos, en las Hurdes, haciendo fotografías de ríos, de arroyos. Encajar un poquito la pata entre las piedras y ¡pam! Romperse la pata el primer día de curso. Menos mal que alguien llevaba un trípode de repuesto. Otros en la arena de la playa, cuando intentas clavarlos un poquito para que el trípode no veas que se mueve, ¡pam! Se parte la pata. Es decir, no son robustos. Las soldaduras no son robustas. Tienen arreglo, porque pueden hacer una soldadura en frío, pueden hacer un apaño, pero ese trípode ya le vamos a coger manía porque le puede volver a pasar. El carbono es buena opción, pero debéis tener en cuenta que son menos robustos, menos estables al viento, pesan menos, habría que lastrarlos, y atraen la electricidad. Los pararrayos se hacen con fibra de carbono, y los accidentes que tienen los golfistas en Estados Unidos es por usar palos de golf de carbono. Así que si la tormenta viene, mejor escondemos el trípode entre las matas y echamos a correr. Hay otra opción, que es el basalto, que es más inerte. Lo que pasa que, bueno, todos estos materiales son materiales especiales y vamos a pagar un precio elevadísimo, que yo creo que la mayoría de aficionados ni se lo plantean. Este es el análisis que yo hago, que los materiales no se desencajen con el uso del tiempo, que no cojan presión, que esto también le pasa a muchos yizo. Los yizo de rosca en las patas, que van a presión, muchas veces no podemos sacarlos, no podemos meterlos. Esto lo he visto. Los atascos, las durezas, todo esto debe ser prevenido. Claro, la limpieza del trípode hace mucho, pero yo que soy un tío de estos de, no me acuerdo qué he hecho hoy, meterlo en el mar y está en el maletero del coche y no lo he endulzado, pues mañana cuando lo saque pues no quiero haber perdido el trípode, quiero poder seguir usándolo. Estos trípodes que os comento, los 0,55C, B y CB, antiguos, son de esta raza. Luego hay una variedad de trípodes que tienen unas barras unidas a la columna central, que de primeras me gusta porque parece más estables, ¿no? Tú ves una pata unida con una barra a la columna central y dices, oye, pues esto parece más solidez. Bueno, si voy a fotografiar dentro de Heights, es un gran inconveniente, porque ya no puedo meter las piernas entre las patas del trípode. O sea, las columnas centrales en los escondites no se usan casi. Son muy engorrosas. Luego, cuando voy a hacer macro, casi siempre es el terreno muy abrupto y siempre hay ramitas en medio y no puedo abrir las patas para colocarlas bien porque hay una columna central en medio. Aparte que no puedo abrir la pata tanto como yo deseara. Bueno, pues esto es una limitación que yo tendría en cuenta. Veréis muy poquitos trípodes en manos de fotógrafos así variados, fotógrafos de varias temáticas, que tengan columnas, que tengan esa unión a la columna. Y luego en estudio he visto que son muy cómodos los trípodes con ruedas. El accesorio que venden, que lo vende Manfrotto, lo vende Gizo, lo venden muchas marcas, incluso marcas independientes para todo tipo de trípodes, viene muy bien en el estudio. Cuando el suelo es más o menos regular, tener el trípode que lo empujas un poco aquí y allá, que le puedes poner una bandeja incluso para tener ahí unos accesorios, una batería extra o tarjetas, viene muy bien, yo lo valoraría. Aquí veis el tipo de trípodes de los que hemos estado hablando, el de columnas unidas al centro, en la izquierda, que además se ve ya que es un trípode pues bastante inestable, no es un trípode de buenas prestaciones. En los bloqueos, además es muy fácil, tú estiras el trípode a tope, lo bloqueas todo bien y le das un empujoncito y aquello no tiene por qué moverse y estos trípodes se caen directamente. Esas son las ruedas que vienen muy bien para estudio, esa imagen en medio. Y luego ahí veis un poco el detalle del objetivo de collar, el aro para trípode que traen los objetivos a partir de ciertos milímetros. Los zooms, telezooms o teleobjetivos tienen que traer ese collar incorporado, porque si no estamos forzando la montura y porque si no no podemos alinear el eje de gravedad de objetivo más cámara bien con el trípode. Esto es fundamental, disponer de ese aro. Hay personas que se compran el 70-200 F4 en vez del 28. Y luego descubren que no viene en el precio, de los 800 a los 1.200 euros, que van 400,
descubren que no trae aro de enfoque incluido. Perdón, aro de enfoque, aro rosca para trípode. Aro para trípode. Claro, cuando pones el 70-200, que es un objetivo largo y pesado en la cámara, dices, uy, esto estará forzando la montura. Voy a ver qué cuesta el aro para trípode. 250. Ostras. Entonces, ¿qué he hecho tonto? Podría comprar el 2.8 por 100 euros y tendría más prestaciones y el aro incluido. Y un aro de más robusto, porque ya veréis que hay mucha diferencia entre los aros que se ponen y se quitan de los que van fabricados con el objetivo y van incluidos en el objetivo y forman parte de su estructura. Las fotos de acción o con teleobjetivo, pues si no tenemos la rótula de balancín, que esa de Manfrotto es bastante asequible, hasta nueva creo que vale 140, 150 euros, y lo recomiendo para que tenga un teleobjetivo bueno, un 300, un 400. Si no tenemos esta rótula, podemos optar a un monópode. Monópode, si tenemos algún monópode ya que usamos para trekking o para otra cosa, pues bien. Nos permitirá hacer barridos, aguantándolo bien, pues velocidades de obturación bajas. Pero no es un trípode, no es un trípode. Luego, para una fotografía con teleobjetivo en un safari o desde coche o apoyándome como pueda, está bien llevar en el bolsillo los beanbag, lo que se llama beanbag, que es una bolsita de tela con un velcro que vacía no pesa nada, es una telita de un palmo por un palmo, que cuando la llenas de arena o la llenas de garbanzos o la llenas de arroz, pues acopla muy bien la forma de la cámara y permite realizar bastantes fotografías. Esto en los safaris se ve mucho, yo lo llevo y es bastante práctico. Hay quien lleva cojines, lo que pasa que el volumen a la hora de viajar no es nada práctico. Y si es una práctica habitual lo que vamos a hacer con fotografiando desde el coche, lo mejor es una montura o soporte de ventanilla. Una montura que se sujeta dentro y fuera del coche y permite poner una rótula de bola, una gimbal, te permite poner cualquier enroscada, cualquier tipo de rótula. Y lo veo muy interesante también. Yo las he probado en África y van francamente bien. Lo único que, claro, quien se mueva en el coche afecta a tu foto. Es decir, cuando vas a hacer foto, tienes que usar la mirada del tigre con el resto de ocupantes del vehículo para que sepan que en esos momentos nadie debe moverse. Y lo que hacemos muchas veces en África es sacar el trípode fuera. Tú estás en un vehículo que casi siempre van abiertos, son bastante abiertos, llevan una lona arriba. Y lo que yo hacía era sacar el trípode fuera, dejarme a la altura de los ojos bien estirado y operarlo desde dentro del coche, pero el trípode fuera. Y así funciona bastante bien. Ya se puede mover el que quiera dentro del coche, te puedes mover tú y fastidiar a los demás, pero tu trípode está fuera. Ahí veis un monópode, como veis acaba en una rosca, ahí se puede roscar cualquier tipo de rótula. O la cámara directamente porque el monópode lo mueves tú y lo acoplas al encuadre. Y veis el beanbag, tanto vacío, que ya veis que es una bolsita de tela plana, como lleno, o de arena, o de gravilla, o de arroz. Para tomas a ras de suelo tenemos mini trípodes, trípodes con barra lateral, como habéis visto, pero para un angular funcionan bien, para un teleobjetivo no. Y luego se venden algunos soportes y podemos fabricarnos algunos soportes. Si cogemos una tabla o una pieza de metal y le soldamos un tornillo y ahí podemos acoplarle la rótula, pues ya estoy bastante cerca de poder trabajar a nivel de suelo con mucha estabilidad, pudiendo hacer grandes ampliaciones con un 180 y un duplicador, por ejemplo. Pero también lo podemos comprar hecho, se llaman low pod o omnipod, estos accesorios para trabajar muy a ras de suelo. Lo que hago también es, como habéis visto en una de las fotos, cortar una columna de trípode. Los trípodes se pueden espatarrar bastante, llegan casi a ras de suelo y casi siempre el impedimento es la columna. La columna toca con el suelo y no te deja bajar más. Entonces he cerrado una de estas columnas y me quedo pues a unos 18 o 20 centímetros del suelo, que está bien. Pero claro, no es para ponerte muy, 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 muy bajo de las cosas, muy a ras. En estos casos utilizo el beanbag o busco apoyos de fortuna sobre el terreno para situar bien la cámara. Aquí veis estos omnipod y low pod, que lo que hacen es posicionar la cámara lo más bajo posible. Son posiciones que luego son muy incómodas para encuadrar. Casi siempre cuando te compras un cacharrito de estos, al poco tiempo te das cuenta que necesitas o un visor en ángulo o un acople de vídeo para el ocular. Estás viendo una pantallita, más o menos el encuadre, es bastante incómodo, pero compensa mucho el resultado que obtienes. Estas fotos en contrapicado, con las amapolas ahí como si fuera un bosque, pues son muy, muy, muy efectistas, o las setas vistas desde abajo. Bueno, pues yo creo que para aquellos autores inconformistas y que están buscando puntos de vista subjetivos, está bien pensar en este tipo de accesorios. El trípode también viene muy bien si tiene un nivel de burbuja, pero no arriba donde está la cabeza, sino bajo donde puedo estabilizar las patas y nivelar, porque entonces todas las fotos, por ejemplo, de un seguimiento de un ave en vuelo, van a estar todas niveladas. Si nivelo arriba, en cuanto me mueva, se me va a desnivelar.
Entonces, bueno, si hay algún trípode que veáis que tiene el acople bajo, los antiguos Manfrotto lo tenían y van a rosca, venden unos niveles que los enroscas y ya tienes el nivel en la base. Y está bien, está, ¿no? En un high, por ejemplo, de estos de reflejos, de bebedero, que hay una línea al final, pues una vez que has nivelado la base ya puedes mover la cabeza en cualquier dirección que está nivelada. Las cámaras ya sabéis que últimamente vienen con un nivel virtual, que nivelas, pero lo mismo, estás nivelando esa foto. En cuanto muevas la cámara, el nivel se desactiva y tienes que volver otra vez a buscarlo. Mientras que con los trípodes, si nivelas la base del trípode, que es lo que se hace en vídeo para una panorámica, pues viene muy bien. Y de esto ya os he hablado, de los trípodes estos de acero, que se utilizaban antes para las cámaras de vídeo porque pesaban mucho, para meternos en mares, en lagos, en ríos, con el agua más o menos calmada, lo podemos hundir bastante hasta que enrasarlo casi con el agua y poder fotografiar. Ahí se consiguen, bueno, pues fotos pues, con mucha sensación de lugar, con una estética diferente. No es lo que estamos acostumbrados a ver. Casi siempre hacemos la foto desde la orilla, pero en cuanto uno se mete dentro del agua, cuanto más se mete dentro del agua, más rara, más inusual es el punto de vista y más sensación de lugar obtiene. Y para acabar con esta parte de los trípodes, los estabilizadores de imagen, pues ya hemos hablado de este tema. Yo lo que valoro cuando voy a trabajar con un estabilizador es si voy a tener inseguridad en los resultados. A mí no se me ocurre hacer un retrato a un quinceavo e irme tranquilo a mi casa. Me iría pensando, y eso estará bien. Entonces, creo que esta reflexión es la que tenemos que hacernos todos. Aparte de obtener la misma calidad con un objetivo sin estabilizar, que tiene menos lentes, tiene cinco lentes menos dentro, y al que además se está moviendo, pues el trípode acaba con todo esto. El sobreprecio de una lente estabilizada, salvo que la vaya a utilizar, salvo que haga mucha foto de avioneta o de embarcación, pues hay que valorarlo, simplemente hay que valorarlo. Esta es la rótula Wimberly Gimbal. Esta es el equivalente a la de Manfrotto de W que habéis visto antes. Este teleobjetivo es de los más pesados que hay. Es el 400 f/2.8 y la cámara con las baterías pues le añaden peso. Tiene una zapata muy larga, con lo cual tú regulas la posición del objetivo, sueltas una piececita, regulas dónde lo pones, de forma que dejando sueltos los mandos se quede nivelado, se quede bien. Y luego ya friccionas un poquito y el objetivo ya se queda donde tú lo dejes. Es hidrostático, es decir, que la presión se aplica muy poco a poco, no te cambia la posición de la cámara y puedes llegar a bloquearlo como si fuera una sola pieza. Son caras, están a partir de 500 euros. Hay algunas versiones más básicas que acaban de salir al mercado por 260, 280, lo he visto yo en algunas tiendas. Si tenéis un 300, un 400, un 500, yo creo que tarde o temprano os lo vais a plantear, porque cuando lo usas con un solo dedo, un objetivo que pesa 7 kilos, te das cuenta que por ahí va la cosa. Vamos a dedicar un poco de tiempo al cabezal, a la rótula. ¿Qué rótula me compro? De nuevo, tengo muchas variedades, pero debo considerar qué peso le voy a poner encima y qué tipo de fotografía voy a hacer. Si es un teleobjetivo, bueno, cuando compro el teleobjetivo me voy a dar cuenta que muchos traen ya ese aro o el collar que permite la fijación al trípode y ahí debo colocar una zapata larga, siempre, porque si le pongo un duplicador ya me está cambiando el centro de gravedad y si quiero poder manejarlo bien y con garantías, el centro de gravedad debe estar bien alineado. Ya hemos comentado lo de disponer en todos los objetivos y en las cámaras zapatas rápidas. Yo utilizo hexagonales, zapatas hexagonales, con 6 puntos de anclaje. Las cuadradas me daban mal rollo, se movía. De hecho, en un viaje que hice recientemente con un compañero de aquí de Alicante, naturalista, me decía, me están saliendo movidas, le meto la lupa a tope y las veo movidas, déjame ver la tuya. Oh, la tuya está estática, ¿por qué? Y cogí su cámara y se movía. Y era que la zapata cuadradita no estaba cogiendo bien la cámara. La hexagonal, bueno, son más puntos de anclaje. Así que debo buscar rótulas compatibles. Si voy a comprar dos o tres rótulas que sean lo más compatibles posibles. La gimbal, la de Balancín, no me permite poner una hexagonal. Son, como os digo, zapatas muy largas que permiten el desplazamiento de la lente atrás y adelante. Y aquí no puedo elegir. Aquí tengo que tener mi teleobjetivo con esa zapata y ya no moverlo. Pero para macrofotografía, si voy a tener un cabezal de cremallera para macrofotografía, si voy a tener una de tres ejes para paisaje y si voy a comprar una de bola para viajes, por ejemplo, procuraré que todas tengan zapata hexagonal, de forma que las zapatas sean compatibles con todas las rótulas que tenga. Y recuerdo, aquellos que ya tengáis la rótula de bola, probad de algún compañero la zapata en L, probad cómo va, porque veréis que por 20 o 25 o 30 euros que cuesta vale la pena
pasar a horizontal, de horizontal a vertical con esa facilidad. Bueno, hay un detalle de esa zapata hexagonal que la habéis ahí puesta en un 70-200. Como veis, lleva un aro de trípode incorporado, el fundamental. Aquí vemos en el centro una de tres ejes robusta para poner encima equipos de 7, 8, 10, 12 kilos y lo maneja bien. Veis que los mandos son gruesos para poder apretar fuerte. Tiene unos mandos grandes de goma para poder friccionar bien. Y ese trípode, una vez bloqueado, pues da muchas garantías de que la foto va a salir bien. Y al lado tengo pues un ejemplo de cabeza muy limitada. Pues para hacer fotos con 17-40, con 18-55. En cuanto me metan un teleobjetivo de cierto peso o las condiciones ambientales no sean favorables o esté en un sustrato que no es el adecuado, ese cabezal me va a dar problemas. Además, ya veis que la zapata es cuadrada y la fijación no parece muy sólida. Esto es lo que sucede. Cuando compráis un trípode, lo primero es llegar a casa, estirarlo entero, poner la cámara encima y tratar de moverla. Y veréis que con un dedito rozándolas ya se mueve. Esto no pasa con un trípode robusto. Así que uno se encuentra, si le gusta hacer fotografía de muchas cosas, que o tiene varias rótulas específicas, o tiene una rótula para cada cosa para hacer las cosas bien, o te buscas una que, bueno, pues que sin ser la mejor para todo, pues te permite hacer de todo, aunque tenga ciertas limitaciones. Esta para todo sería la rótula de bola. La rótula de bola te permite hacer un poco de todo, pero no es la más cómoda para cada una de las disciplinas. Para teleobjetivo hemos hablado del balancín, de esa rótula que permite ponerle mucho peso encima y lo equilibra muy bien. Yo además ese tipo de balancín, una vez que lo compréis, un gimbal de estos, ya sea de Manfrotto o de Wimberly o lo que compréis, como tiene esa zapata tan larga, nos va a venir muy bien para hacer macrofotografía. Es un trípode hidrostático que se bloquea muy fácil y muy bien, sin vibración y sin movimiento, o sea, no te cambia el encuadre cuando lo aprietas, que con algunos pasa. Y ese, digamos, esa zapata tan larga nos puede servir de rail de enfoque. Si estoy haciendo macrofotografía y no me he acercado lo suficiente, no tengo que mover todo el equipo, tocar las ramas, mover aquello, no. Cojo, suelto, libero la zapata y adelanto ligeramente la zapata y voy a usar la zapata de la cámara, que es aproximadamente 20-25 centímetros de longitud, lo que tengo para usar como rail de enfoque atrás y adelante. No es igual de versátil que un plato micrométrico, que sabéis que tiene movimiento en 3D, podéis mover en horizontal y en vertical, perdón, en horizontal y en profundidad, en tridimensional, pues unos 20 centímetros en total, 10 a cada lado, hacia adelante y hacia atrás, pero tenéis esa versatilidad de hacia adelante y hacia atrás, que en macrofotografía es importante. Así que este del balancín es muy adecuado para usar con el 180 macro. Aquí nos veis de fotografía de paisaje, en Río Tinto. Y todos llevábamos la rótula de tres ejes. Para paisaje yo creo que es lo más recomendable. Aquí veis en detalle los dos balancines de los que hemos estado hablando. A la izquierda está el Wimberly, la Wimberly, cuyas versiones más baratas o cuyas imitaciones más baratas andan por los 260, 280. Y al lado tenéis la de Manfrotto, que debe estar en 180, 170. Pero yo las compraría de segunda mano, ya os digo. La de Manfrotto, pues ya veis que es más rudimentaria, no es hidrostática, va simplemente con palometas, que aprietan más, aprietan menos, no consigues una estabilidad como la Wimberly. Cuando estás haciendo, por ejemplo, estés metido en un hide a las 6 de la mañana, viene una garza real, se os pone ya quietecita, y ella está muy quietecita, los bichos cuando se quedan muy quietos, el problema va a ser tú, con tu cámara y tu trípode. Cuando haces una foto con este de Manfrotto, intentando bloquearlo a tope con el 400, el 1,4 por a 2 segundos, la foto está movida. Esto me ha pasado muchas veces. La foto va a la basura. Mientras que con el otro no. Con el otro levantando el espejo y haciendo lo mismo, la foto sale bien. Seguimos con los tipos de rótulas. Si voy a hacer macro y teleobjetivos cortos para retrato, 70, 200, 300, hasta 300 diría yo, podéis comprar una rótula de cremallera, que es reemplazable por la de tres ejes o la de bola, pero va mucho mejor porque primero que el bloqueo es hidrostático y segundo los mandos te regulan el movimiento de la rótula. Puedes mover la rótula con precisión con los propios mandos. Y yo le pondría un plato micrométrico encima, para aquellos especialistas en macro o sobre todo en macrofotografía, desde luego. En retrato no hace falta el plato micrométrico porque te puedes mover con más libertad. Casi por último, hablar de que hay muchas cámaras que permiten hacer vídeo. Si nuestra cámara permite hacer vídeo, me está gustando esto del vídeo. Pues los cabezales de los que hemos estado viendo hasta ahora no permiten regular la fricción y la fricción no es adecuada para hacer una buena panorámica o un buen tilt o un buen paneo vertical. En este caso,
puede ser que nos condicione mucho, porque los cabezales profesionales de vídeo para estas cámaras de fotografía que hacen vídeo me pueden permitir incluso sujetar un buen teleobjetivo. Yo he visto a Neil Bembry trabajando con un 500 o Marcus Varesbo con un 500 milímetros en una rótula de vídeo profesional, de las que venden para hacer vídeo con las cámaras. Me puede condicionar. Entonces, si voy a hacer fotografía y vídeo, me compraría una de estas cabezas. Podéis regular sonido hidrostáticas también y de fricción regulable. Entonces, a la hora de hacer una panorámica, pues según el peso que tienes encima, le puedes decir más o menos fricción para más o menos suavidad. Algunas tienen retorno, de forma que si vas a hacer una panorámica vertical, tú acachas el mando, regulas la fuerza y él solo recupera. Es decir, tú no tienes que hacer ninguna fuerza ni nada. Es una forma muy suave y muy medida de hacer un paneo y que quede bien. Y ya pasamos a las últimas que vamos a ver hoy, que son las panorámicas y 3D. Rótulas para hacer fotografía panorámica y 3D, que permiten, por un lado, nivelar todo el conjunto y, por otro lado, encontrar la entrada pupilar, que también le llaman punto nodal, pero no es del todo correcto, teóricamente. La entrada pupilar del objetivo, para que luego no se solapen, no cambien las cosas de posición y al montar una 3D, pues veamos cosas raras. Nos puede valer alguna rótula. Bueno, con una rótula cualquiera yo he hecho panorámicas con una rótula de tres ejes, intentando más o menos que coincida toda la proporción de cielo y se puede. Pero una persona que se vaya a dedicar a ello profesionalmente, que vaya a buscar unos resultados, pues no le cuesta mucho disponer de este tipo de material y tener precisión. Aquí veis a la izquierda la rótula para macro, las hidrostáticas de cremallera, con esos movimientos que podéis hacer medidos, que están podéis regular cada vez que giráis cuánto mueve la rótula. Y esta hidrostática de fricción regulable, que es la que tengo yo, la 501 HDV, es la que utilizo yo para hacer vídeo con cámara de vídeo o con cámara de fotos, pero que soporta muy bien el peso de un teleobjetivo encima. Se mueve muy suave, obviamente no es para hacer vuelos, porque tienes una fricción que te va a impedir hacer un seguimiento de un vuelo, para estas son las de balancín las mejores. Y aquí tenéis, pues, para iniciarnos en las panorámicas y en el 3D, el tipo de rótulas que se utilizan. Pues requiere nivelar muy bien la base y luego esta rótula lo que te permite es que puedes girar en 360 grados sin mover nada. Y para hacer las 3D, pues hay una especie de adaptador en brazo en L que se pone arriba, pues para ir girando la cámara y haciendo todo. Al final, la última, casi siempre el fotógrafo quita el trípode e intenta hacer una foto del suelo para completar el 3D sin su sombra, y hay muchos que incluso, pues, clonan la sombra en esa última foto, si sale. Este tipo de fotografías, que me acuerdo que muchos círculos, cuando voy a presentar alguna ponencia, la pregunta siempre es: ¿esto tiene que estar retocado? Pues no está retocado, perdone, pero tengo aquí el RAW casualmente, lo puede usted ver, y abro el RAW. No entiendo cómo consigue usted estas cosas. Bueno, pues yo se lo explico. ¿Veis? El primer término tiene una sombra tenue. Yo he aprovechado esta sombra tenue y que da el sol en el fondo para poner un filtro inverso que coge desde la fracción de tierra que veis más oscura hasta hacia arriba, hasta donde llega el degradado. Esta foto tiene una exposición aproximadamente un sesentavo de segundo. En un sesentavo de segundo es muy difícil mover el filtro, pero se puede. Aquí te la juegas a hacer muchas y que una salga. Si fueran 3 minutos de exposición, es muy fácil ir dejando el filtro a distinta altura, sacarlo al final, que se equilibren los contrastes, sacándolo antes o después, y obtener un resultado fácil. A un sesentavo de segundo, el tiempo que tienes para mover el filtro es muy corto, muy, muy corto. Además, he puesto esta foto porque la pregunta siempre es: ¿y moviendo el filtro no se te mueve la cámara? Pues no, hemos estado hablando de los trípodes, que le puedes dar casi una patada y no se mueven. Mover suavemente un filtro dentro de su ranura no es dar un codazo a una cámara. No tiene por qué moverse. Claro, con un Bellbond de estos de plástico que lo mira, que le soplas y se mueve, no puedes hacer esto. No puedes porque la foto la estás trepidando tú. Pero con estos trípodes sí que se puede. Aquí estamos con el trípode clavado en el barro, bien clavado en el barro, un palmo clavado en el barro. A veces funciona mejor poner piedrecitas y apretar sobre las piedrecitas para que no se hunda tanto. Pero yo directamente lo clavo en el barro. Y lo que hago es, en ese sesentavo de segundo, sacar el filtro muy rápido. Clac, y saco el filtro y lo muevo. Si acierto, pues como no tengo prisa tampoco, hago 30, 40 fotos y en alguna estará lo que yo quiero. Casi siempre sucede así. Pues así es como hago este tipo de fotos. Las otras son más fáciles.
Vamos a ver la segunda parte de la presentación, que es los géneros y las funcionalidades de la fotografía. No es un aspecto práctico a primera vista, no es algo que nos vaya a ayudar mañana a hacer fotos como una rótula, como un trípode, pero creo que es algo que, dada la madurez que está teniendo el sector últimamente, los fotógrafos ya están planteando muchas cosas que nunca se habían planteado antes. Cosas de creatividad, cosas de cómo expongo, dónde expongo, quiero que mi obra refleje una madurez, refleje un sentido. Y este tipo de cosas, pues creo que está bien que profundicemos en ellas. Creo que sí. Es complejo hablar desde la teoría. He leído muchos libros sobre disciplinas, géneros, temáticas en la fotografía. Y pensaba que me iba a encontrar otra cosa cuando profundizara. Es decir, cuando encontrara las posiciones más maduras de los autores en este respecto, pensaba que las divisiones iban a ser muy, muy claras. Desnudo, bodegón, retrato. Pues no siempre ha sido así. La clasificación más compleja que he encontrado, que es la de Concha Casajus, que me parece adecuada para exponer y que todos entendamos cómo ha clasificado Concha todas estas disciplinas. De hecho, intentamos traerla al programa, pero bueno, no ha podido ser, pero la oferta estaba hecha. Me he encontrado con esas complejidades que no sé qué tal. Cuando las exponga, no sé qué tal las vamos a ver. Para mí, la importancia es la que voy a exponer ahora mismo, que es cuando surgió la fotografía, hubo una gran reacción en contra, porque quienes quisieron calificar a la fotografía como un nuevo arte, se encontraron con la oposición de quienes decían que no podía ser. Primero, que aquello era una máquina, y segundo, que la máquina lo que hacía era captar una realidad, y que no había nada de artístico en captar una realidad tal y como es y tal y como todos la vemos. Ahí empezó la controversia. Surgió una corriente, se llamó pictorialismo, que, bueno, nos ha hablado ya José Carlos Robles de esta corriente, quiso cambiar esa realidad, basándose en la unicidad y en la artesanía. Es decir, vamos a hacer una fotografía única, que sea irrepetible, única, pues porque va a tener un tratamiento que nunca lo vas a poder hacer igual, y manufacturada o artesana. Vamos a pintar, vamos a poner esto así con la mano, y vamos a hacer este tapado, y vamos a desenfocar aquí, y vamos a hacer esto allá. Pues esa alejarnos de la fotografía durante un tiempo hizo que el término fotografía fuera despectivo. Cuando enseñabas algo que carecía de artístico, era fotográfico. Así es como surge un poco esta controversia, ¿no? Que llega hasta hoy. Hoy, ahora mismo estamos viviendo, solo hace falta meterse en Flickr y ver que el 70% de las fotos tienen algún tipo de retoque. Esto es un pictorialismo, es de nuevo un esfuerzo del autor por alejar su obra de la realidad, por diferenciarse, por crear arte, entendiendo muchos de ellos, bueno, entendiendo algunos de ellos, que sin esto no hay arte, es decir, que la fotografía de por sí no puede ser arte. Estamos todavía en el viejo debate. Digamos que oficialmente se ha admitido que sí. Tú haces una foto y ya expresa un punto de vista único, una inquietud única, una forma de encuadrar. Si vamos cuatro de nosotros a hacer una foto, va a ser difícil que luego veamos un resultado parecido siquiera. Va a ser muy difícil. Uno habrá hecho una larga exposición, el otro habrá usado el flash, el otro se ha acercado más, el otro se ha quedado fuera con un tele. Creo que ahí es donde se basan estas diferencias. Esta es usar la fotografía como reproducción. Vamos a reproducir pintura. ¿Os acordáis de la heliografía o el heliograbado? Era captar imágenes de algo que era pictórico, que ya estaba hecho. Quizá el cambio se produce a raíz de un autor que se llama Emerson, que lo hemos visto aquí, con su libro Vida y paisaje en las planicies de Norfolk. Es la primera vez que se reconoce que la fotografía sin aditamentos, sin manipulaciones, puede alcanzar el estatus de arte. Así que Emerson, la gran virtud que tiene es que es un fotógrafo moderno, que ha entendido ya que la fotografía es un lenguaje nuevo, distinto. De hecho, luego los pintores lo entendieron también. Sorolla, por ejemplo. Sorolla, si veis algunos de sus cuadros, son fotografías. Las personas están inclinadas como si hubieras fotografiado desde encima. Hay una porción de cielo muy pequeñita que dices, ¿y por qué no ha pintado más cielo? Pues porque es moderno. Está aplicando lo malo de la fotografía que está trayendo al arte, que es romper el formulismo que ha costado miles de años de alcanzar sobre composición para hacer algo fresco, distinto, nuevo. Y de esto va el arte, de transgredir las normas clásicas o las normas no clásicas, y va y viene entre los límites. Para mí, la división básica que se puede aplicar a todas las disciplinas de fotografía es el pictorialismo o el documentalismo.
El pictorialismo entendido como retoque ya se va a quedar fuera, no es fotografía. Solo hay que leer las últimas publicaciones para ver que los expertos se están dejando fuera de la fotografía, el retoque. Y recibo muchos mails preocupantes al respecto. Mire, admiro a este fotógrafo, a este fotógrafo y a este. ¿Me va usted a decir que ahora ya no son fotos, que lo que han hecho no son fotografías? Pero mire, no lo digo yo. Si no es mi opinión, yo estoy recibiendo información de muchos sitios y trato de ver qué está pasando a mi alrededor y de comunicarlo. Y lo que está pasando a mi alrededor y lo que os comunico es que el retoque se está quedando fuera de la fotografía, poco a poco. Ya lo veis en concursos, ya lo veis en. Te vas ahora mismo ¿qué voy a decirte yo? A los encuentros de Arlé, que son absolutamente artísticos, y cuando un galerista ve tus fotos, te dicen, ¿puedo ver el RAW? ¿Y a usted qué le importa mi RAW? Es que quiero saber si esto lo está usted haciendo porque tiene la visión y si es usted capaz de hacerlo con la cámara o no. A veces te cogen aunque no, pero existe esa preocupación y va en alza a separarlo. Es un dato. Lo puedo compartir o no compartir, pero es un dato. Entonces, en pictorialismo y documentalismo ahora mismo eso se queda fuera. El pictorialismo es una fotografía pura, purista, que la has sacado tú, pero que expresa una preocupación estética. Es decir, ya estás aplicando conocimientos de composición, estás haciendo una trepidación para abstraer absolutamente del mundo real y jugar con los colores o las formas de otra manera. Es, digamos, una visión de autor que busca expresar sentimientos, pensamientos, comunicar. Está realizada por personas que tienen inquietudes artísticas, inquietudes estéticas. Mientras que existe la otra fotografía, la documental, que plasma la realidad, que es la que hacemos nosotros en un cumpleaños. O un fotógrafo de prensa, o un fotógrafo de deportes, o un fotógrafo de reportaje que se va a documentar una guerra, que debe ser fiel, debe ser instantánea. La otra no, la otra la podemos preparar, es nuestra visión, la podemos preparar, recrearla en un estudio, podemos hacer lo que queramos, pero aquí se basa más en plasmar la realidad. Lo pueden hacer personas que o no han profundizado mucho en conocer el lenguaje del arte, o bien lo conocen y lo ignoran, porque en realidad no tiene nada de peyorativo. Hay quien quiere ver en la fotografía documental algo peyorativo, y no lo es. Esta es la fotografía más moderna que existe. Hacer arte con la fotografía es hacer pintura con la fotografía. En realidad, si lo pensáis a fondo, esta separación lo que nos trae es que tus fotos, ¿qué quieres que plasmen? No, es como una pintura, está todo perfecto, todo en su sitio. Lo otro es el lenguaje moderno de la fotografía. La fotografía documental tiene imperfecciones propias porque busca plasmar el momento, porque es rápida y es así. Y es un lenguaje moderno, absolutamente moderno. Es una foto realizada en Venecia, que me gustó. Estaba haciendo la gaviota sola con los reflejos, mucho más abstracta, hasta que pasó este señor. Y ahora que estoy estudiando mucho de composición, pues ya sé que si hay una persona en el encuadre, ya llama más la atención del público. O sea, me esforcé en hacer una variación con una persona en el encuadre que además parece que mira la gaviota, pero me está mirando a mí metido en el charco este. Vamos a avanzar un poquito más hacia la fotohistoria. Fijaos que todo esto es muy moderno. Ahora mismo, hoy, no hay ningún consenso entre los especialistas sobre los géneros y las disciplinas en la fotografía. No lo hay. Hay algunas propuestas, pero no hay ninguno admitido por todos. Fijaos que estamos hablando de finales de 1990. Ayer, como el que dice. Michel Frisot, profesor de historia de la fotografía de la escuela perdón, profesor de historia de la fotografía de la Escuela del Louvre de París, nos habla no ya de la fotografía como un todo, sino de las fotografías. Y nos dice que debemos revisar la fotohistoria para que los especialistas en cada materia, en cada tipo de fotografía, aporten esas divisiones que puede haber, esas disciplinas dentro de, o subdisciplinas, y podamos avanzar en la materia. Solamente se admite desde el principio esa diferenciación entre fotografía publicitaria y de prensa, porque sabéis que hay ahora mismo asociaciones profesionales que separan ya la publicidad y la prensa. Entonces, se admite como una separación ya. Aquí vemos ya algo de fotografía de arquitectura. Ya os digo que para este método de aprendizaje vamos a tocar todos los temas que podamos. Para el próximo ya viene un especialista y a partir del próximo yo creo que casi todos ya tienen un especialista que va a venir a comentarnos cómo hace él su obra en concreto. Tenemos una versión de José Manuel Susperregui que propone cinco grandes grupos: artística, documental, de prensa, de moda y publicitaria.
Pero luego piensas, está aquí naturaleza, desnudo, está el bodegón. Parece que no sabemos encontrar una que reúna todo. Y si lo reunimos por disciplinas técnicas, nos vamos a dejar fuera las temáticas. Por ejemplo, macrofotografía es técnica, necesitas un macro para hacerla. Nocturna no. Es un equipo convencional con largas exposiciones. Sería más temática que técnica. ¿Qué adoptamos? Esto es curioso porque la que yo os he propuesto de pictorialismo o documentalismo va más en función de lo que piensa el autor del concepto de por qué hago yo fotos o para qué las voy a hacer o por qué busco esa visión estética. ¿Por qué nos debe preocupar estas disensiones tan extrañas? Primero, porque las tengo que clasificar. Algún día vamos a venir aquí a hablar de cómo clasifico mi archivo y veremos cómo lo clasifica National Geographic, cómo lo clasifica la BBC, cómo lo clasifican unos autores muy concretos, muy especialistas. Pero aquellos que tocáis varias disciplinas, pues esto os podría servir para clasificar un archivo. Por ejemplo, para participar en una muestra, en un concurso, van a haber unas disciplinas y van a haber unas categorías. ¿En base a qué? Pues tendremos que definirlo. Y sobre todo también a la hora de exponer a un autor que empieza, a la cantera, a jóvenes fotógrafos, mostrarles el panorama al que se pueden dedicar, dónde pueden enfocar sus esfuerzos. Es un tipo de fotografía bastante abstracta. Yo esta fotografía no la he hecho nunca, la he empezado a hacer desde hace 7 u 8 años atrás. Pero yo este tipo de fotografía no la veía, mi fotografía era muy documental, muy realista. Yo no he sabido hacer la fotografía o entender la fotografía hasta hace bien poco. Después de veintitantos años de hacer fotos, uno descubre que ha explorado muy poquito y que lo poquito que ha explorado es más fácil. Y esto puede ser un trauma para un autor. Estos son los, digamos, las primeras distinciones que se hicieron porque venían heredadas. Es decir, la pintura tocaba estos temas muy claramente, el retrato, que era comercial, te encargaban un retrato y tú lo pintabas. El paisaje, que solía ser libre, pero bueno, que luego vendías la obra también. Y los bodegones o naturalezas muertas. Bodegones. Un bodegón no tiene por qué ser alimentario. Bodegón significaba, pues bueno, que podían ser unas ramas y unas hojitas. Era un estudio que recreabas. Estos tres géneros los hereda la fotografía. Y luego surge uno que es verdaderamente y puramente fotográfico, que es el reportaje. El reportaje en pintura no existe. El reportaje es puramente de la fotografía. Contar una historia en base a unas imágenes. Esto coincide, pues, en que empiezan a surgir las revistas y empiezan a demandar contar historias con imágenes, y ya hay una demanda comercial de fotos que conecten, de fotos que juntas nos estén contando un proceso o algo. Hay otra clasificación de géneros según que la escena esté preparada o no. Es decir, cogiendo algunos de estos géneros básicos, podríamos decir que si predomina el elemento humano y la escena está preparada, sería un retrato. Pero si haces un retrato en una tribu aborigen que no lo has preparado, que ha surgido, sería parte de un reportaje, sería más reportaje. Si preparas una escena sin elemento humano, podría ser bodegón, la estás preparando, estás modificando algo y es un bodegón. Y si no la preparas, pues no hay elemento humano y pues suele ser paisaje. Esto es una separación que se propone, que he encontrado en muchos sitios en internet y en libros. Bueno, aquí veis una fotografía panorámica realizada sin esas rótulas específicas, con una rótula de tres ejes, teniendo cuidado de nivelar bien la base, montando tres fotografías. Es decir, para mí, que es la primera vez que hago este tipo de cosas, o la segunda, esto es un retoque. Yo esta fotografía, cuando la presente a cualquier sitio, cuando la enseñe públicamente, cuando la ponga en una exposición, o cuando esté hablando con ella, a un amigo de ella, le explicaré cómo la he hecho, porque para mí es un retoque. No es un reencuadre, es un retoque. Y aquellos que quieran hacer la foto pura, pues o comprarán una cámara panorámica, o recortarán la imagen, o harán lo que quieran. Pero una vez que un software las enlaza, una vez que un software las desviñetea y una vez que un software une las juntas, ya no es una fotografía, ya es una unión de tres fotografías. Y creo que esto no es bueno ni malo, simplemente es. ¿Hay algo de peyorativo? ¿Es peor la foto, es peor la expresión, es peor el resultado? No, solo que es una fotografía con una coletilla, que es retocada o que es montada por software o como queráis llamarle. Yo no le veo nada peyorativo, ni en el uso de filtros, ni en nada. ¿Qué de peyorativo va a tener la realidad? La verdad. Cuando a mí me preguntan, yo tengo que decir la verdad. Si soy un fotógrafo ético, mi éxito con la fotografía no quiero que se base en la mentira. Deciros, no, ¿habéis visto eso? Pues es que mi cámara es especial y capta ya panorámicas. Venga, tío. Vamos a esta separación madura que nos propone Concha Casajus en su libro y que también he encontrado en muchos sitios en internet.
No es fácil entenderla de primeras, es compleja, pero me parece tan acertada y tan reflexiva que quería que la conocierais. La primera separación que hace Concha es utilidad pública o privada. Es decir, el uso de la imagen va a ser pública, va a llegar a un público, caso de la función informativa, la prensa, el reportaje, se hace para difundirlas, para informar. Bueno, pues es una utilidad pública. Ella la encasilla, estas tres que veis aquí, informativa, didáctica y persuasiva, con una función predominantemente no artística. Es decir, están sujetas a un texto, a un guión, a una información que deben transmitir, y lo artístico o no, pues va a depender del autor, pero su función no va a ser la artística, va a ser la documental, podríamos decir. Entonces tenemos la función informativa, reportaje y prensa, la didáctica, la pedagógica y científica, la que utilizamos para ilustrar libros de texto, libros de aprendizaje, diccionarios, enciclopedias, tratados, y la persuasiva, que es la publicidad. Si os fijáis, todas ellas son bastante comerciales. No hay una fotografía de autor aquí metida. Por eso no es artística. O predominantemente no es artística. La prensa se define, o ella lo esboza, como instantáneas que recogen acontecimientos humanos. Predomina la expresividad del sujeto sobre la expresividad del autor, sobre los sentimientos del autor. Es decir, importa lo que está sucediendo allí. Puede haber algo de subjetividad en la toma, es decir, el autor tiene cierto margen, puede interpretar el encuadre y el espectador también va a interpretar lo que hay en el encuadre. Pero la función informativa está sujeta a un guión, a un texto, a una importancia de lo que sucede. Si es independiente, pues va a ser menos comercial, pero puede ser bastante creativa, puede alcanzar niveles de creatividad. Un ejemplo, pues Sebastián Salgado puede ser un ejemplo. Sebastián Salgado se va a hacer una tribu y a él le importa mucho la estética. No solo va a decirnos, mira, esta gente está cazando, no, no, la escena de caza tiene que ser muy pictórica para que a él le valga. Sin embargo, hay otros reporteros de guerra, por ejemplo, que van y su única obsesión es plasmar muy bien la realidad para que el público la vea y sepa qué está sucediendo. La fotografía científica, que suele ser descriptiva, aquí no hay sentimientos, aquí el autor no importa, el estilo no importa. Estamos buscando captar algo para luego examinarlo, llegar a conclusiones, hacer una detallada descripción, descubrir algo. Entonces suele ser clara y limpia, y la creatividad es siempre secundaria frente a ese propósito investigador o de descubrimiento o de comunicación. La fotografía publicitaria es la más falsa de todas, porque trata de engañarnos, de persuadirnos. Mire, compre usted este coche, compre usted este perfume, compre usted, compre usted, compre usted. Analiza mucho la psicología del espectador y analiza mucho el mercado de consumo, porque nos están vendiendo algo. Utiliza trucos, fotomontajes, iluminaciones especiales. Le da igual ser artificial, ser bella. A veces es desagradable, pero impacta y tú te fijas y acabas comprando el producto. La forma es el fotógrafo. El fotógrafo puede tener una libertad a la hora de crear la forma y le van a buscar para que él dé su forma, pero se tiene que atener a unos contenidos. Todo va a estar muy definido, bastante definido, salvo partes de la estética. Pues bien, esta fotografía muchas veces no es fotografía, por lo que estamos viendo, porque va a estar alterada, va a estar manipulada. ¿Veis este tipo de fotografía en interiores? Con gran profundidad de campo. Intuimos que hay poca intensidad de luz, es un interior bastante oscuro, con muebles muy oscuros. Pues está realizada a mano, pero gracias a que había un gran cenicero donde te puedes apoyar. Si te puedes apoyar, incluso si mantiene la cámara quieta, le das al temporizador levantando el espejo y la foto se va a hacer sin trepidaciones. De no ser así, esta profundidad de campo y esta nitidez en toda la fotografía solo se alcanzaría con un ISO muy alto. Necesitamos calcular que necesitaremos un F11 aproximadamente, incluso 16. Y esto disparando a mano a una velocidad razonablemente elevada, un 60avo, un 30avo, va a requerir un ISO 800, un ISO 1200. No todas las cámaras a estos ISOs obtienen este resultado. Bueno, vamos a seguir en utilidad pública de la fotografía, pero vamos a pasar a la función, a la fotografía artística, a la función estética. Vamos a dejar la documental, la que predominantemente no es estética. No sé a cuántos de vosotros os preocupa la estética. No sé, y tratad de encasillaros ya. Si hacéis fotografía más documental, más científica, de naturaleza, no estética, o si ya tenéis una visión más estética. Dentro de esta fotografía estética de utilidad pública hay dos vías, dos caminos. La vía expresionista y la vía racional. Ya empezamos con complicaciones. Expresionista significa expresión.
El fotógrafo se va a expresar, va a mostrar sus sensaciones, sus sentimientos, se puede abstraer todo lo que quiera. Mientras que la racional va a seguir conectada con la realidad, aunque busque una función artística, pero se va a basar en la realidad. Un poco como el bodegón aquel que os proponíamos, que tenía una fuente pictórica, una inspiración pictórica, pero al final era un bodegón real. Pero bueno, no dejabas de ver cierta conexión con la pintura. Este tipo de fotografía tiene problemas de comercialización, no siempre se vende bien, no es un encargo muchas veces. Y vamos a dar una nueva visión de la realidad, que puede ser real de verdad, pero forzada o inventada, absolutamente. La vía expresionista, la vía en la cual el fotógrafo comunica, es la más abstracta. Tenemos el realismo psicológico, cuando la realidad sigue estando ahí, pero manifiesta las sensaciones del autor. El autor nos condiciona a ver sus sensaciones, sus sentimientos. Hay tres temáticas fundamentales: personas, naturaleza y cosas. Y su producción va a ser retratos y paisajes psicológicos. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo. Un paisaje, cuando lo vea, voy a sentir soledad. O un paisaje interior muy cerrado que me va a producir angustia o ansiedad o desasosiego. O un retrato en el cual me van a reforzar algunos rasgos del fotografiado para que le vea malo, bueno, profundo, superficial, risueño, dramático. Entonces, digamos que va a poner mucho de su sello el fotógrafo en estas psicologías. Y los bodegones pasan a ser simbolistas. Exige que la realidad sea observada detenidamente, pero muchas veces la realización de la imagen va a ser instantánea. En el surrealismo fotográfico, en la abstracción surrealista, la imagen ya se aleja de la realidad, ya no voy a ver conexión con la realidad. Veré ambientes expresivos nuevos, pues fotos muy, muy, muy movidas en las cuales pues hay dos colores. Y esos dos colores para alguien van a significar algo. A veces me lo va a transmitir y lo conseguirá y será una foto que conecte y otras pues no lo conseguirán, desde luego. Suele tener una elaboración larga de concepción y de realización y a veces incluye trucos. Veremos retrato surrealista, paisaje surrealista y bodegón surrealista. Esta palabra de surrealista me centra mucho en lo que voy a ver. Y voy a ver un tratamiento muy desconexo con la realidad. Siempre que el fotógrafo esté expresando sentimientos, estaremos en esta vía expresionista. La vía racional tiene estas formas, que es el realismo formal. Son investigaciones sobre la forma, la textura, la luz, la cromática, el color, la perspectiva, la composición, sin abstraer la realidad, porque estamos en la vía racional. La vía racional es la vía directa de contemplación, de plasmación. La imagen se capta rápidamente, no suele haber trucos. Y aquí obtenemos el retrato real, el paisaje real y el bodegón real, pero artístico. Teníamos antes lo mismo, pero no era artístico. Ahora sí que hay una función artística. ¿Veis lo complejo que es? A mí me bastaba solamente con la que yo hice, para mí. La intención del autor. ¿Tú estás buscando estética o buscas documentar? Para mí ya marca mucho esto y entrar en estas disquisiciones exige más madurez. A mí me ha servido de mucho. Y luego tenemos la abstracción formal en la que hay una pérdida de conexión con el modelo original. O sea, el referente con la realidad se pierde. Es una búsqueda larga del autor para llegar a abstracciones. Pero si llegamos a una abstracción total por manipulación, ya no sería fotografía. Ya se reconoce, muchos autores están reconociendo ya los límites. Quizá no hay una declaración absoluta, pero llegaremos a ella. Por último, la fotografía científico-artística, pero dentro de la función estética. Aquí los investigadores, los fotógrafos, pues tienen más grado de libertad. Problemas de comercialización, parece que siempre que uno hace foto de autor tiene problemas de comercialización, pero esto habría que debatirlo más en profundidad. Yo antes hacía una fotografía muy realista y los clientes que tenía pues estaban dispuestos a pagar una cantidad muy baja por esas imágenes. ¿Por qué? Pues porque no cualquiera podía hacerlas, pero se supone que sí, que si la realidad que plasmas está allí, otro que vaya con una visión parecida a la tuya la va a hacer. No se le atribuye tanto mérito. Cuando empecé a hacer fotografía más creativa, más de autor, se me planteó esta disquisición, ¿no? ¿Y esto se va a vender igual de bien? No, se vende mejor. Se vende mejor. ¿Por qué? Pues porque tu visión es tuya. Estás jugando ya con algo que no todo el mundo tiene, o no todo el mundo lo va a hacer igual. Entonces me he encontrado con que la apuesta ha valido la pena. El alejarse del camino documentalista ha valido la pena. Los encargos ya no son de ir una semana entera corriendo sin parar, haciendo fotos, pam, 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 documentando, sino que es algo más pausado, que me gusta más, que me deja estudiar más y aprender más. ¿Veis? Esto es una fotografía realista, pero estética.
Esto está allí y es así. Lo que pasa es que es una visión de la realidad tan parcial, tan escogida, tan buscada, que no puede decirse, yo esta foto no la puedo titular como Plaza no sé qué de Venecia, ¿no? Porque tú dirás, bueno, ¿y cómo es la plaza? Yo no veo nada de la plaza. Son visiones que, aunque sean realistas, pues el autor las abstrae tanto como él quiere. Estamos ya terminando, ya. Vamos a pasar a la más breve ya final, que es la utilidad privada. La utilidad privada de la fotografía o es el fotoálbum, suele ser el fotoálbum, es decir, la foto amateur que hacemos todos en nuestra casa y que simplemente queremos registrar un viaje, un evento, un cumpleaños, algo de la familia, algo que ha sucedido. Pocas personas en origen la van a visualizar, salvo que sobreviva muchos años y esa fotografía se convierta en un documento de época, que es lo que pasa con las fotos del Artigue o las fotos de muchos autores que no son conocidos, pero han hecho un retrato fiel de la época. Esto tiene un valor altamente documental, porque refleja cómo es una población, cómo es una etnia, cómo es un colectivo, sin manipulación. Es como una popularización de la técnica fotográfica. Suelen ser poco creativas y suelen ser instantáneas. Y para acabar, el último grupo de fotografías que vamos a considerar es el hallazgo casual. A veces surge una foto que no pensabas. A veces no sabemos ni cómo, a veces disparamos la cámara mientras nos estamos moviendo, sí, por error, y aparece una forma desvaída, amenazante, que, ¿y esto? Bueno, pues son abstracciones, son descubrimientos. Hay autores que los valoran y los incorporan y crean unas colecciones con ello, con esos hallazgos casuales. ¿Quién sabe si las sonorizaciones de Man Ray pues, provienen de ahí? Pues de un revelado muy forzado, de algo que te hace ver algo distinto que dices, bueno, a esto le podemos sacar partido. Y esto es puramente fotográfico, esto en pintura no pasa, en pintura no pasaba, en pintura clásica uno cuando iba a hacer un cuadro pues tenía un boceto hecho debajo y sabía un poco dónde iban a estar las cosas, no se ponía a pintar ahí a ver qué sale, mira, es verde, una manzana, vamos a hacer, no, siempre había un punto de partida. Y esto es muy clásico de la fotografía, es muy típico de la fotografía y hay que estar abiertos a ello. Creo que es la última diapositiva de la proyección. Solamente para que veáis en un cuadro todo lo que hemos estado hablando, porque parece que así visto suelto cuesta más de entender, aunque agradezco la atención porque es una materia dura, sobre todo si no hay una especie de interés por ella. Pero aquí lo vemos muy bien, utilidad pública y privada, la privada es el fotoálbum, y la pública tiene una función no artística en el reportaje científica y pública, que la pública es la publicidad, reportaje científica y publicidad. Y la predominantemente artística tenía aquella vía expresiva, retrato psicológico, bodegón simbólico, o el surrealismo en las tres materias. Y la racional, que sería el realismo formal y abstracción de la forma. Y por último, y aparte de todo, el hallazgo casual.
Buenos días a todos. Un nuevo sábado. Hoy vamos a hablar de Paul Strand. Y bueno, en primer lugar, desde luego, pues me congratulo de que al menos alguno con el que ya hemos tenido ocasión de hablar, incluso intercambiar algún material, pues poco a poco vamos haciendo que, en definitiva, vayamos un poco conociendo más y despertando el interés por la fotografía clásica y por la historia de la fotografía. He tenido la oportunidad también de estar ayer en el FNAC y en la Casa del Libro, y por lo menos no queda ningún libro de Camera Work. No sé si hemos tenido algo que ver en eso, somos los responsables, pero me alegro. Eso significa que vamos conociendo también algo más y se va despertando el interés. No sé si por mi parte o no, pero bueno, es buena, una buena noticia. Bueno, vamos a hablar hoy de Paul Strand. Y además, dedicado a Carmen, a Carmencita, que está por aquí, estaba dedicada a ella hoy la sesión. De lo que llamo la triple S o el triángulo superlativo. La semana pasada hablamos de Stieglitz, hoy toca Strand y la semana que viene Edward Steichen. Es decir, los tres empiezan por S. Por eso lo llamo así, lo denomino de esta manera. Y son tres fotógrafos estrechamente relacionados, son coetáneos, aunque con alguna diferencia de edad entre ellos, y que marcan el devenir y el desarrollo de la fotografía extraordinariamente en Estados Unidos y un cambio de rumbo desde el pictorialismo, del que hemos hablado hace un momento también, hacia unos nuevos conceptos y una nueva manera de entender la fotografía. Este es un retrato de Walter Rosenblum, un fotógrafo también de guerra norteamericano, que tiene algunas fotos extraordinarias. Fue en alguna medida tiene fotos de escenas bélicas captadas, no sé si coincidió en el tiempo con Robert Capa, pero bueno, Walter Rosenblum es un descubrimiento para mí y voy a seguir investigando porque me ha gustado. El poco que he visto de él ha despertado mi curiosidad. Esta es una frase de Paul Strand. La honestidad no es menos que la intensidad de la visión, es el requisito previo de una expresión de vida. Esto significa un verdadero respeto por aquello que está frente al fotógrafo, sin trucos ni manipulación en el proceso. Se logra únicamente a través de la utilización de métodos de fotografía directa. Hablaba con José hace un rato del paralelismo en ciertas sesiones. Hablamos de lo mismo, solo que desde dos enfoques distintos, uno dirigido a la técnica y a algunas otras cuestiones como las que hemos visto hoy, el equipo y demás, y después los géneros, la fotografía, muy relacionada estrechamente con la fotografía histórica o clásica. Y el pictorialismo es una corriente de la que hemos hablado ya, y llega un momento en que algunos pioneros, a gente deseosa de descubrir nuevos campos, influenciada también por la pintura y algunos movimientos de vanguardia europeos, trata de investigar nuevas vías de expresión, y uno de ellos es Paul Strand. Algunos apuntes biográficos: nace en Nueva York en 1890 y a los 12 años tiene su primera cámara fotográfica, una Kodak Brownie. Si la buscáis, es una cámara, un cajoncito así que disparaban, pues más o menos a esta altura, con una manivela donde iban pasando el negativo o la película. Es su primera cámara a los 12 años. 2 años más tarde, ingresa en la Ethical Culture School, donde tiene un profesor que es Louis Wittgenstein, que además es otro fotógrafo norteamericano que se caracteriza por obtener grandes retratos o fotografías en la isla de Ellis, donde pasaban todos los inmigrantes norteamericanos por aquel entonces, y capta muchas escenas de niños en ambientes urbanos, en barrios periféricos, incluso marginales. Si recordamos las películas de Charles Chaplin, hay una a mí extraordinaria que es de Kit, el muchacho, pues donde se ve a Chaplin sentado con un niño en una farola. No recuerdo quién es la escena, la fotografía, pero me parece extraordinario. Bueno, pues a mí Louis Wittgenstein me recuerda mucho ese tipo de fotografía y muy similar, ¿no? Ejerce una gran influencia a lo largo de la vida de Paul Strand, y después también lo haría el propio Stieglitz. Y gracias a Louis Wittgenstein, visita la galería, la Little Gallery de la 291, donde decide, dice, yo me voy a dedicar a esto. Entra en contacto con los grandes fotógrafos de la época que exponen allí y él queda impresionado. Y además, pues observa fotografías de Picasso, de Cézanne, de Matisse, de Braque, y dice, esto me encanta a mí y voy a explorar ciertas formas de artísticas que le sugieren los pintores de vanguardia, el cubismo, etcétera.
Bueno, viaja por Europa también, afortunadamente pues para él, pues recorre España, Marruecos, está también en África, Ghana, Gran Bretaña, Escocia, y se dedica a hacer fotografías en sus principios, algunas de ellas pictorialistas, bien compuestas, pero llega un momento en el que incluso se las muestra, parece ser que Alfred Stieglitz, y él queda un poco desencantado por ese foco blando, por la suavidad. Eso produce una reacción en el propio Strand que, unido a esas nuevas formas de expresión de las que hablábamos hace un momento, inicia una nueva vía, unos nuevos caminos de experimentación hacia la abstracción, que a la postre le permitirían dominar esa faceta, esa técnica y liberarse de ese corsé, de esa prisión que supone el pictorialismo, ¿no? Los dos últimos números de Camera World, de lo que ya hablamos la semana pasada, están dedicados a su fotografía. Pues gracias al impacto que causa este nuevo forma de entender la imagen, la instantánea, en un momento en que además los pintores, los artistas, como decíamos hace un rato, calificaban menospreciándolos a los fotógrafos como snapshooters, ¿no? Captadores de instantáneas, eran fotógrafos, no eran artistas. Eso poco a poco va cambiando gracias a Strand, a Stitchin, a Stieglitz. No se dedicó solo a la fotografía, sino que en 1920, junto al pintor y fotógrafo Charles Schiller, realizó un corto documental titulado Manhattan, no Manhattan, parece ser que no acaba en N. Y bueno, realiza varios intentos cinematográficos. Algunas de sus excursiones en este campo del cine, pues también forman parte de alguna manera de la cinematografía clásica. Este corto tiene una duración de 9 minutos y bueno, es experimental, es un poco extraño, es un corto mudo y además está ilustrado con algunos textos, creo que del poeta Walt Whitman. Bien. Pasa también por su vida la Segunda Guerra Mundial, participa en el rodaje de algunos rodajes cinematográficos, como hemos dicho, incluso en México. En México realiza una de sus series más conocidas, de hecho, Paul Strand en México es un libro que recientemente la editorial La Fábrica pues lo tenéis a la venta, está pues, en los centros comerciales. Y participa también en la fundación de la PhotoLeague, un movimiento fotográfico que reúne, que aúna a algunos de los fotógrafos pues, más famosos de la historia, Berenice Abbott, de la que hablamos también cuando tocamos el tema de Ajet, Margaret Bourke-White, Eugene Smith, Helen Levitt, Nancy Newell, Richard Avedon, Wiggy, Robert Frank, Ansel Adams, Edward Weston, etc. En 1900, bueno, además se da la circunstancia de que Strand pues era una persona muy abierta, progresista, muy preocupada por las causas sociales, quizás influida por su infancia y por el contacto con Louis Hine. En un momento en el que además tiene amigos comunistas, amigos socialistas, él no llega a estar afiliado al Partido Comunista Norteamericano y algunos de vosotros recordaréis seguramente la caza de brujas y las listas negras que se inicia en los Estados Unidos y obliga a grandes talentos a emigrar. Pues él se tiene que marchar por esto, por sus amistades, por sus ideas, por su pensamiento, y tiene que marcharse. ¿A dónde? A Francia. En 1950 se ve obligado a marchar a Francia. Un poco antes había estado en un festival de cine en Checoslovaquia y vivió su exilio en Francia hasta que falleció 27 años en el extranjero, ¿no? En 1967 gana el premio David Octavius Hill, un premio prestigioso que otorga la Sociedad Alemana de Fotografía, en el que entre otros figuran Johann von Kuberta, que lo ganó en 1988. Yo esto lo he descubierto recientemente. Bueno, y en 1971 el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, organizó una gran retrospectiva sobre su obra. Podríamos hablar algunas cosas más de su vida y de su obra, que fue apasionante, pero vamos a ver también algunas imágenes, obviamente. Este es un retrato o unos retratos que realiza de Alfred Stieglitz en 1929. ¿Qué diferencia? Fijamos, esta cámara que creo es una Graflex, como hacían las fotos, y tenemos que sentirnos afortunados por no tener que grabar con estos pesados equipos. Estos dos retratos son de los últimos años de vida de Stieglitz en el Lago George, en Nueva York, en las afueras. Y Stieglitz aquí está fotografiando nubes. Hay algunas imágenes de ellas un tanto más abstractas y más que demuestran también la evolución hacia la fotografía directa, incluso su interés por otras líneas de investigación en torno a la fotografía directa.
la Straight Photography. Stieglitz, como dijimos, quedaba impresionado por esas primeras aventuras o imágenes abstractas que le enseña Paul Strand, y dice: su obra es brutalmente directa, está desprovista de ardides, de artimañas y de ismos, sin apellidos. Son la expresión rotunda del hoy. ¿Y qué es la fotografía directa? Bueno, pues responde a una necesidad o una visión o el aburrimiento que le produce quizás incluso a algunos fotógrafos el pictorialismo, la manipulación de la imagen, ese gusto por el retoque del que ya hemos hablado en distintas ocasiones. Recrean lo visible de una forma objetiva, representan la realidad, rechazan el pictorialismo, reivindican la fotografía como una vía de expresión artística sin necesidad de valerse de la pintura y con la utilización de sus propias técnicas y leyes compositivas. El término parece que fue acuñado por un crítico, Sadakichi Harman, en un ensayo publicado en Camera Work en 1904, en el que instaba o alentaba a los fotógrafos to work straight, a trabajar directamente, ¿no? Además, esta visión de vanguardia, de anticipada al futuro o al modernismo de Strand, también condiciona a un joven fotógrafo que es Ansel Easton Adams, conocido por muchos de vosotros, uno de los creadores del grupo F64 y del sistema de zonas, del que hablaremos en alguna sesión más adelante. Estas son algunas escenas o capturas de pantalla del corto de Manhattan de 1920, en el que investiga las líneas, la abstracción que le cautiva de un Nueva York que está cambiando. En 1911 recorre Europa, la vieja Europa, y cuando llega a Nueva York ve algo totalmente distinto. La foto de la izquierda, perdón, o la captura de la izquierda, es una instantánea del propio documental y que después el propio Strand tiene una fotografía, esto es cerca de Wall Street, exactamente igual, con el mismo plano, con el mismo ángulo. Bueno, su obra en Camera Work, como decíamos, en los dos últimos del magazine de Camera Work están dedicados a él, y particularmente las obras de Paul Cézanne, del pintor francés, le causan un gran impacto. Entre ellas, bueno, la vamos a ver a continuación, está el retrato. Y el propio Camera Work incluye un ensayo sobre, o un artículo, sobre las ideas y la filosofía o el pensamiento de Paul Strand. Dice: a diferencia de las otras artes verdaderamente antifotográficas, la objetividad es la verdadera esencia de la fotografía, su contribución y al mismo tiempo su límite. Y como ocurre con la mayoría de trabajadores de otros medios que ignoran sus cualidades inherentes y respectivos significados, otro tanto ocurre con los fotógrafos, con la posible excepción de dos o tres al no haber tenido conciencia del significado fotográfico. Como vemos aquí, marca de una forma muy nítida y muy clara su pensamiento. Esos dos o tres, seguro que uno era Stieglitz, probablemente el otro sería Steichen, y el tercero pues igual era él, la trilogía superlativa que yo digo. Bueno, esta es una obra que le impacta profundamente, un retrato de anciana rezando con el rosario de Paul Cézanne de 1886, una imagen que le impacta. Le influyen mucho estas obras de Cézanne y además algunos retratos de David Octavius Hill y Robert Adamson, dos fotógrafos, pintores e ilustradores escoceses en la época del calotipo, en torno a 1840-1860, que ejercen una gran influencia también en su visión sobre el retrato, algo que le fascina, ¿no? Sobre Cézanne decía además, dice: el problema del paisaje es la unidad del todo. Es decir, la dificultad de incluir el primer plano, el plano medio, la distancia y el cielo. Dice: todo esto tiene que estar relacionado, lo que no siempre se logra. Dice: Cézanne es un maestro y consigue unir la profundidad y obtiene esa percepción del espacio tridimensional. Bueno, estas son unas notas de última hora. Es algo que le cautiva. Veremos a continuación también unas expresiones paisajísticas en Europa verdaderamente sorprendentes, de un libro que tengo que buscar, pero lo vemos más adelante. Mujer con mandolina de Picasso en 1913. Esta imagen está publicada en Camera Work en una edición especial en 1913, en un momento en el que estos pintores eran considerados como locos, como estúpidos, es decir,
Algunos pensaban, estos no saben lo que hacen. Y él, estas abstracciones le causan un gran impacto. Es decir, muchos pintores menospreciaban en aquel entonces este tipo de pintura, lo que ocurría con la fotografía que hacía Strand o algunos pioneros en aquel entonces, donde la corriente pictorialista todavía era la predominante. Un retrato de Paul Strand de 1917, y vamos a ver algunas fotografías poco a poco. Nueva York, una imagen publicada en 1917 en Camera Work, donde vemos un retrato a la izquierda y a la derecha una composición donde se ve una inquietud sobre las formas geométricas, algo que hasta entonces no se había hecho. Fotografías captadas de una forma rotunda, directa, visualmente impactante. Abstracciones. Según Strand, el dominio y la experimentación con las abstracciones fue lo que le permitió conocer cómo rellenar el encuadre, las líneas, la tensión en la imagen, el equilibrio de fuerzas. Él experimenta profundamente con las abstracciones hasta el punto que parece sentirse cómodo y a gusto y llegar a dominarlo. Y a partir de ese momento desarrolla otras posibilidades. Pero muy prontamente, en 1916, fijaos que en 1911 está haciendo fotografía pictorialista y 4 o 5 años después la abstracción. Una foto de un porche, una foto de una silla, algo novedoso absolutamente hasta en aquella época. Nueva York, 1917. Podemos incluso ver algunas imágenes de autores franceses con sombras en la Torre Eiffel proyectadas en debajo, muy similares en la época de Bresson, de Dusnoy. Wall Street en 1915. Fijaos que prácticamente es la misma composición del documental que hemos visto antes. The White Fence de 1917. Esta imagen la ves y dices, y es una imagen desde el punto de vista compleja y difícil de entender. A mí me ha costado y seguramente todavía habrá muchas cosas que no he descubierto, pero esto rompe con todo lo visto hasta aquel entonces. Tenemos aquí una imagen en la que deliberadamente se carga la perspectiva. Esta imagen no tiene perspectiva, no tiene prácticamente profundidad. Esas líneas de fuga que vemos en otras imágenes no existen y esto no se ha visto hasta aquel entonces. Bueno, pues está desarrollando nuevas formas de entender la fotografía. Patio geométrico, una foto en la que esta es una imagen. Él parece ser que vive, pues no sé si 20 años con esta imagen en una vivienda donde él vivía, hasta que un día hace esta imagen, esta foto. Es fruto de su madurez fotográfica, donde nuevamente vemos rectángulos, formas, líneas, una diagonal que se traza, una preocupación sobre la abstracción, influida notablemente por esas visiones, seguramente, de la galería 291. La que vamos a ver a continuación, Mujer ciega. En 1916, una de sus imágenes más conocidas, que es esta. ¿Cómo logra esta fotografía? Pues es muy curioso. Este hombre, antes viendo también unos retratos en la presentación anterior donde hemos visto el cazador, es decir, los robados que tanto nos gustan a nosotros hacen precisamente que el gesto, que la mirada del fotografiado sea mucho más natural y eso lo percibimos nosotros en la fotografía. Y él le preocupaba mucho eso. Él, en sus fotógrafos, estaba extraordinariamente interesado en captar la esencia de la persona retratada, algo que ya hacía Nadar y de lo que hablamos anteriormente. ¿Cómo lo consigue? Pues su cámara fotográfica, él se sitúa frente al sujeto girando 90 grados y tiene una falsa lente en la fotografía situada a esta altura. Y formando un ángulo de 90 grados, por lo que yo he podido leer, se sitúa el objetivo verdaderamente debajo del brazo. Entonces está girado 90 grados con respecto al suceso y hace la fotografía mirando por el visor de una forma distraída para que el otro no se dé cuenta y hace el retrato. Por eso muchos de sus retratos son tan espontáneos, tan naturales. En este caso no hizo falta, porque esta es una mujer ciega. Los ciegos en Nueva York estaban identificados, estaban numerados, como vemos en esa placa. Y bueno, además a mí me sorprende mucho porque esa relación entre blind y el ojo mirando hacia la derecha parece que verdaderamente no es una mujer ciega, sino que está mirando algo, ¿no? Que es un mendigo o una mendiga, pues
que no lo es en realidad. Es decir, hay una complicidad entre el letrero, nos da juego, nos da la posibilidad de pensar que no lo es incluso, ¿no? La familia Luchara, en su paso por Italia, que ya se ha establecido en Europa en 1953, también es una de sus imágenes más conocidas, donde vemos un grupo de personajes italianos de la época en la que retrata fielmente la posguerra. Esta imagen está obtenida después de la Segunda Guerra Mundial. Vemos incluso algunos objetos en el dintel de la puerta. Un muchacho francés. Esta es una imagen, desde luego, más impactante, con una enorme carga visual, una expresión facial muy, muy, muy potente, cargada de fuerza. Cuando conoce también a Anne Newmall, que es la directora de fotografía del MoMA, pues ella le propone en 1942 hacer una exposición de unas 170 obras fotográficas y después un reportaje fotográfico sobre Nueva Inglaterra. Algunas de sus fotografías también de esta época recogen fachadas recogidas en un trabajo que dura unas 6 semanas aproximadamente. Sus obras se resumen pues en estas: en Circa, 1916; Time in New England, tiempo en Nueva Inglaterra, en 1950; La France de Profil, del 51; Un Paese, que esta es italiana, en 1953; Living Egypt, de 1969; y la que a mí me interesa ver y observar, que son The Outer Hebrides of Scotland, que son las islas exteriores de las Hébridas en Escocia, que es algo verdaderamente que me ha llamado poderosamente la atención. Y es esto, donde vemos una inquietud, vemos retratos, pero es que detrás hay un fotógrafo paisajista de una extraordinaria calidad. La portada del libro, si lo veis por internet, está recortada más o menos a la altura de la casa que se ve en el fondo. Vemos su preocupación por el primer plano, el plano medio y el fondo. Y ese diálogo, esa relación que se causa, que se suscita entre los distintos elementos de la escena, tal y como él había visto y reconocido seguramente las obras de Cézanne, dotándole de esa sensación de tridimensionalidad y de ese interés que producen pues distintos elementos que aparecen en la escena, donde además hay un equilibrio entre las luces del cielo y del resto de la composición muy logrado, para una fotografía. La fecha, ahora que lo estoy viendo, está mal. Esto será en torno a 1953 aproximadamente. Así que disculpar el error, me acabo de dar cuenta. Otra fotografía que puede obtener del mismo libro, obtenida en 1954. Algunos retratos también de su periplo o su viaje por Escocia. No he podido obtener las fechas ni el título de estas fotografías, así que lo lamento. A veces no es fácil. Pasa por México también, donde algunas de sus fotografías más conocidas son de esta experiencia en torno a 1933, donde, como comentábamos hace un rato, incluso el presidente del gobierno de la República le agradeció personalmente en una misiva, una carta, el extraordinario trabajo que había realizado porque además es un encargo que realizan sobre un documental cinematográfico y sobre un conjunto de fotografías que se plasman luego en este libro que tenéis a la venta ahora recientemente, ¿no? Ranchos de la Iglesia de Taos de mil... Aquí están más las fechas, 1933, lo lamento. Niño y burro de 1933. Mujer y niño terráncigo degollado del 33 también. Esta probablemente a mí sea una de las que más me gusta de este libro, aunque mi favorita está por llegar. La puerta de Iglesia Hidalgo de 1933 también. Aquí nuevamente podemos ver ese trabajo previo de experimentación con la extracción, pues se nota, se palpa y además se detecta una evolución también en su fotografía. Mujer de Alvarado, Veracruz. Bueno, esta es mi favorita del libro. Es una chica con un rostro angelical en el que la visión o la mirada está puesta o dirigida hacia la derecha, el juego de sombras muy tenues por la mejilla que le bajan hasta la camisa o el traje blanco, la fuerza de la mirada, el pelo, el fondo. Es un retrato con una gran
con un gran magnetismo, parece una Madonna italiana, parece incluso pues una virgen incluso, no sé. Bueno, ¿qué más dice Strand? Dice, la cámara no puede eludir los objetos que se sitúan frente a ella. Cuando el fotógrafo selecciona la escena, la luz y los objetos deben ser su fiel reflejo. Fotografía directa. Si influye una franja de hierba, debe distinguirse como un objeto diferenciado y como tal ha de ser retratado. Bueno, y este es Paul Strand, visto por Arnold Newman en 1966, otro retratista extraordinario en el que nuevamente surge a la palestra, pues ya hablé de él, tiene una foto fantástica de Igor Stravinsky que veremos más adelante. Y bueno, este retrato sintetiza o quizás enlaza con la propia visión de Strand. Es un retrato con formas geométricas, donde vemos una línea vertical que divide la escena, vemos una clave baja, vemos claro oscuro, vemos además como esa forma semicircular que alberga, que protege de alguna manera al fotógrafo en un gesto relajado, distendido, fruto seguramente de esa complicidad entre retratado y retratista. Y Strand, poco antes de morir, dice, creo que el comentario de Turó de que no puedes decir más de lo que has visto, es cierto y ya he visto mucho. Curiosamente, esta frase surge aquí en una cita del programa, en una de las sesiones anteriores al final, entre las que podemos ver. Pocos días después de decir esto, fallece, ¿eh? Vivió entre 1890 y 1976. Y con esto espero haber despertado vuestra curiosidad e interés por Paul Strand. Muchas gracias. ¿Puedo añadir algo? Sí, hombre. A A propósito tu puesto. de Cézanne, que se me ha olvidado, es que esto lo tenía anotado por aquí. Le causa tal impacto que decía, con respecto a la fotografía y a las obras de los fotógrafos y sus propias obras, dice, no puedes reclamar que tu fotografía sea arte y pueda estar colgada en una pared a menos que esté a la altura de las obras de Cézanne. Entonces, fijaos si lo tenemos difícil. Bueno, pues eso era todo.